A grabar. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a dar inicio al curso de delitos ambientales y el proceso penal ambiental. El curso inicia hoy día, 10 de junio. Tenemos tres sesiones que comprende el curso. Y el día de hoy vamos a iniciar con la primera sesión respecto a delitos de contaminación. Quien se va a encargar de la disertación o del dictado de la clase es el especialista, el doctor Raúl Mauricio de los Ríos Cáceres. Él es abogado con 15 años de experiencia en fiscalización y gestión ambiental de los recursos naturales, con estudios concluidos de maestrías en gestión de bosques y maestría en ciencias penales y otros estudios de especialización relativos a gestión pública ambiental y políticas públicas forestales, manejo de conflictos socioambientales, planificación y gestión del desarrollo local, regional, especialización en implementación y auditoría de sistemas de gestión ambiental. El doctor tiene larga experiencia en el tema forestal, penal, ¿no? Y vamos a tenerlo a él iniciando este curso, ¿no?, respecto a los delitos ambientales. Él también ha sido coordinador ¿no?, de las fiscalías especializadas en materia ambiental. Creo que ha sido el primer coordinador, si no me equivoco, doctor. Sí, el primero periodo 2008 hasta el 2011, casi 12. Así es. Pues, Entonces, 8 años. él es como el que inició esto, ¿no?, de las FEMA, que se conoce, las fiscalías Sí. especializadas en materia ambiental. Entonces vamos a iniciar el curso y ya les di las indicaciones respectivas. Pueden intervenir, preguntas, ya saben, ahí el examen. Así es que atentos a lo que el doctor puede decir porque él lanza también preguntas en el trayecto del curso, ¿no? De su sesión que va a hacer, ¿no?, de hoy día y el día lunes. Entonces iniciamos la clase y les dejo con el doctor para que él haga las indicaciones también que pueda darles, ¿no? Ya. Lo Muy dejo buenas con ustedes. noches, estimados alumnos. Quisiera saber de los presentes que están acá, ¿cuántos son abogados, cuántos biólogos, cuántos químicos o ingenieros? Pueden contestarme solamente prendiendo su audio con la mayor confianza, no voy a morder, no voy a hacer preguntas difíciles. Solamente deseo saber qué profesión tienen, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento Jorge Morales Inga. Actualmente resido en la ciudad de Piura. Egresado hace un año y colegiado por el Colegio de Abogados de Piura. Soy de profesión abogado. Perfecto. Gracias, Jorge. ¿Cómo Gracias. van los demás? Muchas, muchas gracias. Para mí esto es importante saber con quién estoy por delante. A Buenas tardes, ver. doctor Henry Pérez, desde Trujillo, abogado. Perfecto, muy bien. Ya tenemos dos abogados, dos colegas. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes. Sofía Peña, también abogada. ¿De qué lugar? De Piura. Piura, perfecto, lindo Piura. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Milagros Palomino, también abogada, de ¿De Lima. dónde? De Lima. De Lima. Perfecto, muy bien. Vamos, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Martín Saavedra de Lima. Lima. ¿Abogado también? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Voluntarios. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Les saluda Carla Elizabeth de Pucallpa. Yo soy egresada en la carrera de Derecho. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Loconi, soy de Chiclayo y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Perfecto, un ingeniero. Va a ser muy importante para mí eso. ¿Alguien más? Bueno, a los que todavía no se han presentado, no importa, no sean tímidos. Hoy día vamos a tratar un tema, a ver, ¿cómo entender un poco el tema? Si bien es cierto, me toca
el tema de los delitos ambientales, comprendido pues en el Código Penal del 304, el 314, y me toca la primera parte de lo que es el contaminación. Pues vamos a hablar qué tipo de delitos son, pero en el tema de contaminación tenemos que hablar muchos aspectos que lo voy a dejar al final, ya casi para tocar, pero para poder entrar directamente al delito de contaminación tengo que hablar de un tema importantísimo. ¿Qué significa vivir en una sociedad de riesgo? Muy importante para todos los delitos, pero sobre todo para el de contaminación. ¿Qué son delitos de peligro? Riesgo, nos vamos a pasar a delitos de peligro. Vamos a pasar a ley penal en blanco. Y luego, para poder entender la parte ambiental, y ahí el ingeniero nos va a ayudar, es que tengo que entrar primero a ECAS y a LMPS. Entonces, necesito hablar de otras materias para que recién puedan entender el tema ambiental. ¿Ya? Vamos a poder compartir estos temas que son para mí muy, muy, muy importantes. ¿Tienen la pantalla completa ahí? Sí, perfecto. Correcto. Ya. Correcto. El curso es de especialidad en delitos ambientales, o sea, definitivamente nos va a tocar hablar sobre estos temas. Pero para que podamos entender un poco los delitos ambientales, es que siempre vamos a hablar un poco del origen. Y desde un punto técnico, miren, técnico, administrativo, sociológico. Y dentro de lo sociológico tenemos que hablar de una sociedad en riesgo, empezando lógicamente para lo que significa cambio climático, los peligros en instrumentos ambientales. El ingeniero ahí puede entenderme qué significa el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, un DEMA, un EIA, etc. Pero nos vamos al campo lógicamente de tener que manejar instrumentos ambientales, de conocer sistemas, pero que nos obliga bajo un tema de una sociedad industrializada, muy moderna, pero que estamos constantemente viviendo en riesgos. Sí, pues, hubo un derrame en Ventanilla, o podemos hablar de pasivos ambientales de hidrocarburos, podemos hablar de contaminación ionizante, de ECAS, de límites, podemos hablar de límites, pero es eso, vivimos en una sociedad de riesgo y de una sociedad definitivamente producto de lo que significa la industrialización, la modernidad. Ulrich Beck es un sociólogo, ¿ya? Él nos habla de la sociedad, recomiendo por favor la lectura, si se lo pueden bajar, de qué significa sociedad en riesgos, porque hay una parte donde Ulrich Beck ocupa este tema de sociedad de riesgos con el tema de contaminación, riesgos de desastres, temas ambientales. Y lógicamente es que señala que se trata de una sociedad post, digamos, industrial. Y nace estos pensamientos, esta corriente, de esta opinión de Ulrich Beck en el año 86. O sea que más o menos, pues imagínense, tendrán 20 años, 25 años. Les puso una serie de cambios que estaban siendo advertidos, por ejemplo, por el tema de Chernobyl o la caída del muro de Berlín o la industrialización. Están todos relacionados a temas estrictamente de lo que significa vivir en una sociedad de riesgos. Tenemos el cambio climático definitivamente hoy en día muy fuerte en muchos países y imagínense pues unos viviendo en el campo, tener que ir por una carretera para poder llegar a tu trabajo y sin embargo, o los que viven en el campo pues tienen muchas plantaciones, pero a lo largo de ríos abajo tienen muchas mineras y estamos haciendo un gran esfuerzo, digo estamos, porque en el Perú vivimos bajo esa sociedad de riesgos, sobre todo si nos hacen mención y más adelante vamos a hablar de pasivos ambientales, de por qué sucedió esa trayectoria de pasivos ambientales, si tenemos instrumentos ambientales, no solamente en el área de mineros, sino de hidrocarburos, o de las grandes mineras que hoy en día representan vivir en una sociedad de riesgos, ¿ya?
Esto es importante, y no solamente en una sociedad de riesgo donde están temas mineros o manejo de hidrocarburos o de pesca, donde también tenemos derrames, sino también en el tema urbano, en el tema municipal, entre los tres niveles de gobierno. Conceptúan que la sociedad de riesgos es una fase de desarrollo de la misma sociedad moderna que tiene riesgos sociales, riesgos políticos de ese momento, económicos, industriales, pero que van a escapar muchas veces a las instituciones de control y protección de la sociedad industrial. Y digo por qué. Porque el Perú tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos el SINEFA y el CIA. Propiamente, si tenemos 35 mil juicios a nivel nacional y un montón de problemas a los que viven en Piura, con bosques secos o en Trujillo, o más abajo con las zonas industriales pesqueras, o en Lima con el derrame de Ventanilla, o más de 1.200 botaderos de basura, o determinadas cuencas ya clasificadas como temas ya contaminados, o como el caso de La Pampa, que sin embargo es creado por una norma, pero alguien vivió o alguien hizo un tema de sistemas, ¿cuánto de riesgo podría traer esto? El tema de una palabrita que la crearon y que para los abogados debe ser sorprendente, que señalaron que la palabra informal no es ningún delito, pero se olvidaron que las actividades económicas son legales o ilegales, no son informales. Dentro del Banco Mundial se habla de actividades económicas. En el Código Penal ningún delito es informal. Se habla de tipologías de conductas, ¿ya? Y para la SUNAT no existe la palabra informal. O eres legal o eres ilegal. Y en el campo administrativo, en los reglamentos ambientales, y no existe la palabra informal. Las infracciones no aparece nada de la palabra informal. Y esto es lo que es consecuencia de un Estado donde vence la política y nos crean a nosotros, a la población, diciendo que el informal no es delito. Y que de ese proceso, en vez de llamarle proceso de formalización, en vez de llamarle un proceso de ordenamiento de una actividad económica, y saber distinguir de lo que es una conducta ilícita y de una conducta, pues, legal. Pero no, creamos una palabra informal. Y a eso me refiero yo con los riesgos políticos, económicos, industriales, donde hoy el Perú se enfrenta a 20 años de un proceso de formalización minera que es un fracaso total. Entonces, esa sociedad de riesgo, en síntesis, dice, sociológicamente dice, es un momento histórico para el país. Y digo, para Colombia, para otros países que tienen muchos problemas. El periodo es definitivamente moderno, en el cual se pierden sus componentes centrales que provocan una serie de debates y debates jurídicos que vamos a tener seguramente entre nosotros, pero que provocan muchas veces reformulaciones con acciones de amparo o estrategias de persecución del delito de los gobiernos de turno que son dominantes y no quieren cambiar. Y entonces se trata de una sociedad postindustrial, se trata de una sociedad supuestamente basada en la modernidad, pero basada en una sociedad de riesgos. En lo personal, considero que esta corriente no es de riesgos, sino ya de peligros. Y ojo, que en el tema de las nociones sobre lo que es una sociedad de riesgo, tenemos lo social, tenemos los daños que van a ocasionar estas normas, supuestamente, que no tienen una ausencia de una calidad regulatoria, afectan a la comunidad, pero que son decisiones tomadas políticamente, pero el problema es que no tienen una evaluación de costo-beneficio de las consecuencias de esa norma o de esa calidad regulatoria o de los bienes jurídicos tutelados. Más adelante vamos a ver sobre los bienes jurídicos en temas ambientales, que es pluriofensivo y específico, y antropocéntrico y también ecológico, o sea, mejor dicho, ambiental. Y no digo, y jamás digan, por favor, medio ambiente, porque del ambiente no lo podemos partir en ese sentido. Pero ¿a qué nos lleva? A vivir en una sociedad de riesgos, donde lamentablemente el Poder Ejecutivo nos lleva a una imprevisibilidad de los efectos colaterales de esas decisiones normativas, con muchas veces fines temporales, dice, solamente durará hasta este tiempo y de ahí ya lo vamos a ordenar o ya lo vamos a quitar.
pero lo cierto, el mejor ejemplo es el corredor minero. Las antenas en parques, las normas sobre minería ilegal, y puedo hacerles mención sobre las normas forestales que vamos a ver más adelante. Y una de las cosas que, bueno, no lo dije como parte de mi especialidad, es que yo más me ocupo no de la enfermedad, sino del origen de la enfermedad. Esto quiere decir que tendré que hablarles de criminología ambiental, y esto es para los que lleven ya criminología en una maestría, es que van a estudiar la razón del delito, el origen del delito. Para aquellos que quieran especializarse, la criminología ambiental estudia el delito. Lógicamente que está el delito consumado, pero el delito consumado atropella y destruye y hace que no cumplamos el título primero, preliminar. Este código es eminentemente preventivo, pero que las acciones del Estado solamente ven delitos consumados y que son millones, millones de millones de papeles, de toneladas de papeles, que yo les llamo directamente a ese poder judicial y al Ministerio Público, que son los médicos, los forenses, pero que vemos ya un delito consumado donde ya está tumbado el árbol, ya está contaminado el río. Es decir, es una especie de clínica forense donde entra el expediente, te dice, pasa su etapa intermedia, la calificación, el proceso oral, la sentencia, trabajo, pero lo cierto es que el árbol de 500 años de un chihuahuaco, o poder, alguien me podrá decir que ese bien jurídico de La Pampa con 50.000 hectáreas, ¿alguien la va a volver a recuperar? No, imposible. ¿Y cuántos procesos, cuántas personas están procesadas, y madre de Dios, cuando supuestamente dice, con gran fuerza dice que hay 8.000 interesados, pero más adelante veremos que no son 8.000. Hoy en día, desde los que se dio el año 2000, nacieron los bosques de producción permanente, y que postularon 9.000, pero ya había ordenamiento territorial, ya había zonificación forestal, y en 20, y de que se dio la formalización, solo llegamos a 310. El resto es invasión pura. Y bajo la justificación que dice que están superpuestas, no, discúlpame, no existe la superposición en el tema. Está la invasión, está la destrucción. Hay un titular, hay un inversionista forestal no maderable, conservación, ecoturismo, castaña. Pero no puedo hacer un cambio de uso. Entonces, miren cómo el Estado nos va vendiendo cosas alejadas, donde dice los riesgos pueden mantenerse ocultos. No es que no se mantengan ocultos, sino que no se dicen que ya son peligros consumados. Y ahí habla el tema ambiental, que son delitos de peligro. Y no hacemos el análisis de la calidad regulatoria, donde esa norma ya nos viene, ya deberíamos estar denunciando el Ministerio Público de qué cosa significa un ACR, un análisis de la calidad regulatoria, y que de esa norma ya nos lleva a un peligro total, a un daño. O sea, no necesito que se consuma, pero realmente ya se está consumando. Es como decir, estás manejando ebrio, pero yo no necesito que mates a alguien. Ya es manejar ebrio, ya es un tema de peligro. Igualmente, no necesito que te pongas, que cumplas el protocolo sanitario por COVID, que si no lo cumples ya de por sí es peligroso y pagas una multa, y encima te denuncio por este tema de propagación. Entonces, miren cómo esa consecuencia administrativa nos lleva a un penal. Lo mismo sucede en los temas ambientales, pero nos lleva a esta sociedad de riesgos. Entonces, definitivamente, pues, el hablar de desarrollo tecnoeconómico industrial es una expoliación, como un latigazo a la naturaleza, al tema ambiental, lo mismo que la energía atómica, la bacteriológica, y a alguien que se le ocurrió soltar este COVID, los problemas que lleva una emigración de personas de tener que salir fuera del país, que también son actividades muy importantes, y las minorías que son afectadas, o incluso hablar de tema de narcotráfico, o hablar del tráfico de armas, el origen a la larga me va a traer temas ambientales y de movilizaciones, o el mismo narcotráfico, cambio de uso. Entonces, llegamos pues a un mundo de incertidumbre y a una explotación de la tierra, que hoy en día vivimos el cambio climático bajo una sociedad no de riesgos, sino de peligros. Entonces,
ya tenemos que hablar ya no una cultura de riesgo, sino una cultura de peligro. Y es la que tenemos hoy en día. El peligro es endógeno y está generalizado, viene de afuera. Es inevitable, porque ya vivimos actualmente el cambio climático. La sociedad no lo controla, está incontrolada, yo diría. Y en cierta manera, de repente, resignada, y hablo por los peruanos, por el tema de cambio climático y todos los delitos que nos ocurren hoy en día. Y entonces, ¿cómo tener esas contingencias? Pero para hablar de contingencias, los ministros tendrían que revisar sus políticas. Pero sin embargo, las políticas ni siquiera están actualizadas. Se habla de temas al 2020. Por ahí salió cuando entró este presidente. Mi política va a ser al 2025. Le va a durar su gobierno. Pero una política en temas ambientales al 2025, jamás. Una política forestal al 2025, menos, porque tendría que conocer primero qué cosa es bosque. Y en hablar de bosque no podemos hablar a 5 años cortoplacistas. Tenemos que hablar a 2050, 2070, porque tenemos especies forestales que bajo ese proceso dinámico y silvicultural y de fenológico, pues dura muchos años para poder tener un diámetro de corte. Estamos hablando de 30, 40, 50 años, etcétera, para poder, y muchas veces saber si nuestro manejo silvicultural va a ser efectivo. Entonces, tenemos una sociedad, yo diría, pues desordenada, con sistemas ambientales debilitados. Y cuando digo sistemas ambientales debilitados, es que, por favor, es importante que lean qué cosa es el CIA, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con sus ramas del del CINEFA y del CIA, que son todas las actividades. Por un lado las actividades y por el otro lado los entes rectores fiscalizadores en sus 3 niveles. De esto, bajo un tema debilitado, porque nos enfrentamos a una demografía, una estructura demográfica, tenemos regiones, tenemos dinámicas familiares, y esta estructura demográfica, pues que estamos hablando de 34 millones de habitantes, que no tenemos la menor idea, y si más o menos la tenemos en el 2050, donde posiblemente muchos, mejor dicho yo al menos, no estaré presente, de cómo será ese ambiente que van a recibir sus hijos o sus nietos. ¿En qué condiciones estará el país ambientalmente? Entonces, si va a ser sostenible o no sostenible, y cómo va a recibir las comunidades. Y me digo las comunidades, no solamente nosotros, sino las comunidades campesinas. Quiero que piensen que todos los alimentos que han tomado hoy día vienen de la tierra, pero que si no tienen agua, o no tienen fertilizantes, o el suelo está contaminado, ¿De qué nos vamos a alimentar? ¿De enlatados? Por favor. Más adelante también voy a hablar el tema de qué significa los ciclos. Y eso va a ser importante. Entonces, nos damos cuenta pues que tenemos desigualdades. Y desigualdades que no solamente las tenemos presentes, sino que ya nuestra pobreza ya viene de atrás y es intergeneracional. O sea, ya nos vamos a trasladar. Tenemos un mercado de trabajo actualmente bastante debilitado y estamos afectados también por temas de migraciones. Y una democracia, entre comillas, bastante debilitada, y las instituciones están terriblemente debilitadas, pero es en nuestra sociedad, pues, ambiental debilitada, con una cultura, pues, democrática, con mucho de exclusión social, porque cualquiera gobernante o político que me diga yo vengo a acabar con la pobreza, esa es una gran mentira. Porque la pobreza, hoy en día, más o menos, como estamos, o sea, hoy día se te ocurre una guerra y vas a ver que no, eso de la pobreza va a estar más complicada. Entonces, sí, pues, no solamente el Perú, sino hay riesgos en Latinoamérica. Tenemos los casos de Venezuela, de Colombia atacado por minería, Brasil la deforestación, Colombia el narcotráfico, Perú, por favor, en el último año, más de 200.000 hectáreas deforestadas, con una deforestación antes de esta, a 3 años consecutivos, a 150.000 hectáreas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esa es América Latina, que sí se puede hablar de un tema de desigualdad,
frente a un tema de conocimiento científico, entre comillas, y tecnológico que lo tenemos encima, pero que es desigual. Hay un documento llamado La Ciencia para el Siglo XXI, un nuevo compromiso hacia la ciencia que produce supuestamente un bienestar y comodidad, pero no es para todas las personas. Solamente está destinado para aquellos que tienen un poder económico fuerte, un recurso, un factor importante. Y esto es el conocimiento. El pobre no lo tiene. Y este fenómeno de sociedad del conocimiento, que no es otra cosa más que una fase parte del mismo capitalismo, donde, sí, pues, o sea, es como hablar, decir, ¿quiénes nos gobiernan? ¿Qué es? ¿Si es la izquierda o la derecha o lo que quiera? No. Ya la situación es muy complicada. El tema de la honestidad y la integridad está muy, 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 digamos, muy discutible. Se habla del conocimiento científico como un factor indispensable para el desarrollo. Claro, no tenemos vacuna para el COVID todavía, pero a ver si crea nuevas mayores desigualdades, ya que en esta nueva sociedad, en el conocimiento, es una fuente de riqueza y es verdad, y producción, pero también es de ignorancia, que es la causa de la pobreza. Pregúntense en cuántos laboratorios en el mundo se han enriquecido cada uno con su tipo de vacuna. Pregúntense, ¿cuántos laboratorios en cada país con el 4, 5, 6 tipos de vacunas se han enriquecido con este COVID? ¿Cuántos se ha enriquecido producto de esto? China. ¿Cuántos empresarios se han enriquecido? Empresarios que trabajan en la fabricación de armas. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Rusia. Porque detrás de cada uno hay un empresario particular, pero que a la larga, dentro de esa ignorancia, nosotros nos hacemos pobres por el tema de simplemente de una economía, por el tema de petróleo, de fertilizantes, de granos, etcétera, pero que en ese camino, del conocimiento, pero que solo algunos se enriquecen. Entonces, siempre, siempre, en una guerra, siempre hay un interés económico muy, muy fuerte, y que si no es China por la pandemia, paralelamente, Estados Unidos, Rusia dice, tú me mandas el tema del COVID, bueno, pues yo te pongo el tema de la empresa de la guerra. Lo cierto que estamos viviendo en esta época, las consecuencias de la pandemia y las consecuencias de la guerra, donde los más países más pobres como África y lugares, también en el mismo Europa, porque entiéndase que en la primera ola, en Francia, Alemania, Italia, la mortandad de la gente de edad fue terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque simplemente les dijeron a todos, pueden salir, no importa. Y los primeros, y no con una estructura sanitaria débil, los primeros en fallecer a un tema forzado de que no creían o de forzar a formar la manada, fue que el Estado se deshizo de seres humanos para no pagar pensiones, y los primeros en fallecer fueron ancianos. Miren qué injusta es esta guerra de la pandemia. Y las consecuencias de un país como nosotros de no tener una estructura sanitaria, pero es la ciencia, imagínense. Entonces, lo que hacemos es simplemente el rompimiento de viejas instituciones y la creación de nuevos discursos que vienen los ministros a contarnos, imágenes que provocan en la sociedad. En riesgo traerían sociedades y identidades, movimientos híbridos, que yo para mí ni siquiera le llamaría híbridos, sino instituciones que rompen con la democracia y que ya no se puede hablar de riesgos, sino de una sociedad en peligro. Entonces, lo que deseo con esta parte, con esta introducción, es que jamás pierdan esa capacidad de asombro de lo que sucede en el país, que sucede en Latinoamérica, pero que esta sociedad en riesgo va a ser la introducción para poder hablar de delitos ambientales, y que definitivamente es una mezcla de cultura, de espacio, de tecnologías y saberes de información, porque cuando leamos el tipo penal, les voy a decir por qué está escrito de esta manera, pero primero era necesario tener que pasar por esta sociedad, esta explicación sociológica, que es parte de los delitos ambientales, para poder entenderlo. Y eso es muy importante. Entonces, ¿tenemos diversidad de estilos de vida? Sí, pues,
los nativos viven ahí, o salen a cazar, pero encuentran con minería o encuentran con narcotráfico y resulta tomando ríos contaminados porque encima tenemos derrames de petróleo donde se daña la fauna, donde se daña el agua y entonces el suelo. Y entonces, ¿de qué pueden vivir esos estilos de vida de esos nativos? O simplemente hablamos, pues, de más adelante vamos a ver otros ejemplos, qué significa Cerro Pasco. Entonces, tenemos que hablar de ese eje central de la conformación de estas personas, cómo pueden vivir en un tema de sociedad en peligro y una sociedad en riesgo. Y ojo, de riesgos y los peligros son para todos, incluido mi persona, todos, nadie se escapa. Debemos de adoptar una postura más consciente y más unida, pero a la vez llegada a que tenemos que coger ese tema de conocimiento, coger ese tema de especialidad, porque tenemos pues que defendernos nosotros mismos. Y a la larga, lo que podemos hacer es simplemente el llamado a los movimientos sociales, no solamente ambientalistas, sino de que poder luchar con esas desigualdades de clase y de la forma como somos tratados en los temas, en los sistemas ambientales. Nos llevan a inseguridades, nos llevan a riesgos, donde siempre van a estar los intereses de algunos empresarios. Entonces, en ese momento, ustedes como abogados y como ingenieros o ambientalistas, tienen que estar atentos cuál es el objetivo de la norma, cuál es la calidad regulatoria, por qué está escrita. Váyanse a la exposición de motivos, y en materia ambiental es muy importante porque se van a presentar en los tres niveles de gobierno. Siendo esto así, pues se propone tres movimientos sociales, movimientos conscientes, donde hay movilizaciones de individuos activos, unidos local y globalmente. Me imagino que en cada región puede haber no necesariamente ONGs, sociedades organizadas, la universidad, los colegios. Y es allí donde tenemos que tener líderes para poder formar movimientos conscientes de lo que está pasando. Ustedes, al recibir esto, son personas conscientes, profesionales conscientes de cómo, dónde vivo y cómo vivo. Y lo otro son los movimientos autoritarios que defienden las viejas costumbres. Y ahí sí pongo a estos movimientos autoritarios o a los gobiernos de turno, o a los congresistas de turnos, o al poder ejecutivo de turno, y a los movimientos autoritarios muchas veces, que son los grandes empresarios, una extrema derecha destructiva, porque no le interesa el tema de la sociedad o de las inclusiones. Y ahí va también, finalmente, un movimiento híbrido, donde la modernidad supuestamente llega así a una reflexión, asume la cara más terrible, caótica, por eso no, y lógicamente me provoca caos ambientales, la marginación y exclusión, pero tratan pues de mantener un tema más o menos equilibrado. Es allí donde nos tenemos que decir dónde estamos nosotros, ¿ya? Esto, para terminar como introducción a esta sociedad, ¿cómo les digo? Para empezar a entrar a los delitos propiamente ambiental. Es muy importante que me puedan entender bajo este tema. Muy bien, esta la voy a cerrar y vamos a abrir la otra, la compartida. Bien, ahora sí entramos, luego de esta explicación e introducción de lo que significa la sociedad en riesgos, este PPT queda con ustedes, y por favor, los invito, voy a hacer todo lo posible de dedicarle el libro, lean este libro, es muy interesante, hay artículos que se los voy a pasar. Bien, aspectos doctrinarios de los delitos ambientales, a ver... ¿Está en pantalla? ¿La pueden ver? ¿Sí? Okay. Sí. Ya. Sí. Entramos ya ahora sí de lleno al tema de los delitos ambientales con una
introducción primero a una sociedad en riesgo. Ahora tenemos que pasar cuánto conocemos de estos delitos ambientales. No voy a lógicamente, al de contaminación, pero necesito hacer una introducción a qué cosas son los delitos de peligro, la ley penal en blanco, y para que me puedan entender. Pero y antes de eso, necesitamos ver cómo está compuesto ese delito y qué requisito nos piden. Entonces, siempre, por eso yo digo, ¿realmente conocemos estos delitos ambientales? El MINAM o la sociedad nos explica cuando saca alguna norma, hay un tema de capacitación del gobierno regional, de los gobiernos locales. Realmente, yo quisiera hacer una pregunta, y no me la contesten, pero sí mentalmente ustedes, si realmente conocen los delitos ambientales, si la gente sabe si se cometen o no, o muchas veces nos quedamos en silencio, que, ojo, que sabiendo la existencia del delito, ¿cómo quedamos como ciudadanos? O el asesor o el ministro que sabiendo que se comete, podría convertirse en un funcionario por su no actuación de oficio en partícipe de ese delito. Entonces, sí, pues tenemos que hablar de los grupos sociales y si la gente no conoce cuáles son esos delitos ambientales. Ok, entramos a conceptos básicos que vamos a retroceder un poquito al concepto de una norma jurídico penal. Nos vamos a dar cuenta que es prescriptivo. Y prescriptivo es porque prescribe una conducta, una actuación determinada. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer, y esto ya es considerado en determinado tipo de verbo, que considera que ya te hace enunciados y te hace, digamos, constituyes, son expresiones propias de las normas. ¿Ya? Y definitivamente reciben diferentes nombres, proposiciones jurídicas, preceptos legales, disposiciones legales, etc. Y con frecuencia también se denominan normas legales, pero resulta apropiado distinguir claramente entre lo que es el texto legal y la norma propiamente. Estos enunciados, que son propiamente pues, la norma jurídica, tiene preceptos y hay que saber leer el tipo penal, saber distinguir su estructura, el bien jurídico tutelado, lo que prohíbe, ubicar el verbo rector, a qué te obliga y cuándo estás en esa línea de que si lo cometo o no lo cometo, si es doloso, etcétera. Al final, tenemos que retroceder, pues que definitivamente es el clásico, que es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y eso es lo que vamos a encontrar en el 304, pero también en todos los tipos penales. Pero como hoy día hablamos solamente del derecho penal ambiental, pues tenemos que decir que es una rama del derecho, que tiene una tutela del ambiente. Ojo, por favor, alumnos, no digan medio ambiente. No existe el medio ambiente. Existe el ambiente. Y el ambiente tiene una estructura, aire, agua, suelo, etc. Cuando dicen los ministros y los viceministros y funcionarios que antiguamente repetían esta palabra, delitos contra la ecología, y no se dan que la ecología es una ciencia. Entonces, grandes errores. ¿Cómo vamos a atentar un delito contra una ciencia? Y luego hablaron delitos contra el medio ambiente. ¿Cuál medio? El ambiente es entero. Entonces no podemos partir el ambiente como tal. Entonces lo que se cuida es el ambiente, sí, pero como bien jurídico a proteger. De allí que salgan suelo, aire, agua, etcétera, podemos encontrar el ambiente e incluido cuando conozcamos la Ley General del Ambiente, que es el ambiente, incluyas en los recursos naturales. Entonces es importante definir los componentes tradicionales, pues como les estoy diciendo, que es el tema suelo, agua, atmósfera, como integrante de esa gran biosfera que soporta, pues, todo el soporte biofísico, y debajito nosotros, pegaditos a la tierra, estamos nosotros, que pues somos parte, somos la especie humana que justifica, pues, esa intervención de protección de la vida. Así lo dice Abosso 2016, en el sentido que no basta la acción contaminante para la intervención de ese derecho penal, sino que es necesario ver la parte antijurídica y que haya provocado el peligro. Por eso se dice que son normas de peligro concreto para la salud humana o que la conducta, que esa norma que describe ya sea peligrosa. Entonces, y ahí nace pues en la Constitución que reconoce que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.
Entonces no necesito vivir en un ambiente donde supuestamente estoy en el parque y veo varios ancianos con cáncer y caminan, y veo una antena, pero esa antena tiene contaminación ionizante, pero en ese parque cero contaminación. No le puedo hacer cambio de uso. Y más, vamos a ver más adelante qué dicen las normas sobre eso. Entonces, resulta que ni el alcalde, algunos alcaldes sí han luchado, pero no el gobierno regional y no tampoco el Ministerio del Ambiente. Entonces yo digo, ¿qué nos está pasando? Nada, es la sociedad en riesgo. ¿Conocemos realmente los delitos? No. Entonces, esto nos ayuda a tener que aprender dónde estamos, cómo estamos viviendo y cómo en algunos lados sí se sacan las antenas y en otros lados se permite. ¿Y cuándo se dio? ¿Con qué ministro? ¿Quién fue el que debilitó la institución? ¿Y qué significa el principio precautorio? ¿Y qué significa las áreas públicas? Eso lo vamos a ver adelante. Entonces, miren, ve cómo nos empezamos a entrar a este mundo de los ECAS. Y ya estamos entrando, pero todavía hay que demorarnos un poquito para poder entender a este tema del artículo 304. Y nos dice, pues, que es el Estado el que se obliga a promover el uso sostenible de sus recursos naturales y la conservación de la biodiversidad biológica, inclusive las áreas naturales protegidas. Pero curiosamente, no permite una antena en áreas naturales protegidas, pero sí la pone en un parque frente a una clínica, o un colegio, o un asilo de ancianos. Mire qué contradictorio. Sin embargo, te dice que vas a promover el uso sostenible de los recursos naturales, pero te permite crear 60.000 hectáreas deforestadas y destruidas. ¿Y de qué bienes jurídicos estamos hablando? Miren cómo el Estado escribe y va destruyendo y va destruyendo y va debilitando tremendamente los sistemas. Porque en vez de llamar a un orden, como se hizo en la famosa interdicción en la que estuvimos nosotros con las dragas gigantes y luego en la que ejecutó Fabiola Muñoz, solo que con el error que avisó 15 días para no tener detenidos, convirtiéndose en fiscal, le avisó a todos que tenían que retirarse, y sí se destruyeron, pero no hay ningún detenido. Miren, ve, contaminador pagador no se cumple. ¿Cómo hacemos esta figura? ¿Cómo podemos entrar en el cerebro de los congresistas y de los ministros que pretendan vendernos que lo informal no es un delito? Que una declaración jurada es un título habilitante. O sea, hemos dejado que destruyan el derecho. Y en una sociedad de riesgos. Entonces, vivimos de esa manera y lógicamente que nos preocupamos. Entonces, ya pues tenemos que ver el tema del ambiente, qué significa el enfoque de peligro abstracto. Que se divide tanto, la primera que defiende que basta constatar la existencia de ese comportamiento que coincida con la conducta típica. Que, ejemplo, el minero ilegal, mal llamado informal, que me contamina, que está en un área prohibida, y que dentro de esa minería, de acuerdo a mis estudios, hay 12 modalidades de tráfico de oro y de minería. Y que si me voy a estudiar un poco la unidad de inteligencia financiera, voy a encontrar que encuentro tipología sobre el tráfico de oro. Entonces, pero debajo de ese delitos preexistentes encontramos crimen organizado. Pero debajo de crimen organizado, otros delitos, como son el de corrupción. Y a nadie se le ha ocurrido presentar una acción de amparo o que esta sociedad se organice. Entonces, tenemos estos problemas muy delicados donde hay que realizar juicios de peligro hipotético, de aptitud o de idoneidad de esa supuestamente norma, pero que es un acto contaminante de por sí, que cae gravemente en la alteración del equilibrio de los sistemas naturales. Y eso es lo que nos lleva a la sociedad donde el mayor responsable, digo, es el Estado. Pero si también me rompe en el tema de contaminación, me afecta la vida. Porque tengo que entender que son los ciclos bioquímicos. Sí, pues, recuerden, ahí tenemos a la mano a un
ingeniero médico en temas ambientales, tenemos que entender para el 404 qué significa el ciclo hidrológico del agua, el ciclo de carbono, el ciclo de azufre, el ciclo de oxígeno y el ciclo de fósforo. Porque en el tema de contaminación los ciclos quedan afectados, pero es necesario mencionar estos temas extrapenales. Y definitivamente, pues, son movimientos cíclicos, elementos biológicos vitales para la vida. Señores alumnos, si rompemos el ciclo hidrológico del agua, sobre todo el del azufre o del oxígeno, no tenemos, el ser humano deja de existir. Así de sencillo. Sin el color verde no podríamos vivir porque dejaríamos de tener oxígeno. Entonces, esos ciclos hidrológicos o ciclo del agua, conjuntos de procesos por el cual circula y se transforma el agua en la tierra, tampoco tendría suelo productivo. Entonces, miren lo que hacemos cuando deforestamos, cómo afectamos los ciclos bioquímicos y afectamos y somos víctimas nosotros que luchamos en el tema de cambio climático y nos vamos a los grandes congresos y que dicen y señalamos que nosotros somos víctimas de esas grandes industriales, resulta que nosotros, Perú, somos partícipes de esa destrucción del cambio climático. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y que las cosas, llegar al 2050, las cosas se ponen muy complicadas. Entonces me planteo, y ustedes también deben de plantearse, ¿podemos vivir sin los ciclos bioquímicos? No, señores. Sin estos ciclos bioquímicos, el ser humano no podría existir. ¿Cuántos de nosotros, cuántas conductas en cada región donde ustedes viven, estos ciclos bioquímicos son afectados? ¿Y hasta qué punto? ¿Cuánto podrá aguantar mi región? ¿10 años más? ¿20 años más? ¿50 años? Y me pregunto si tus hijos vivirán para ver esto o en qué condiciones van a vivir y si tú estarás testigo de eso. Y es por eso que llamo a esta pérdida, no pérdida, sino que llamo a poder rescatar nuestro pensamiento y nuestra capacidad de asombro de que no podemos cortar los ciclos bioquímicos del combustible, de la minería, del carbono. O sea, todo está relacionado de esa fotosíntesis. El agua es importante. Cada uno de estos ciclos es importante. Entonces, este cuadro es importante. Por favor, léanlo. No me voy a demorar mucho porque acuérdense que es penal, pero es ambiental. Y para ambiental, en tema de contaminación, tengo que hablar de sociedad en riesgo y entrar a estos elementos necesarios, ajenos a la materia penal, que el juez también debería de merituar. Por eso se llama un FEMA, un supuesto fiscal especializado. Tenemos que tener un juez especializado y tenemos que tener, hoy en día, en pleno año 2022, tenemos que tener abogados especializados que sepan entender los ciclos nutrientes atmosféricos, el ciclo del agua, con sus 5 etapas: evaporación, infiltración, condensación, escurrimiento, precipitación, ilustración. Pero que si yo lo corto por la mitad, esa zona se queda desértica y sin agua. Y siempre habría que preguntarnos por qué un año en el norte de repente es una sequía, o de repente qué pasa en Madre de Dios con la Bertoleta Excelsa cuando de repente tienen 2 años de sequía. E igualmente, ¿qué pasa con el ciclo de carbón, con sus 3 procesos? Las plantas absorben el dióxido de carbono de sus respectivos entornos terrestres y luego regresan. El tercer proceso de los organismos son los descomponedores que se encarga de desintegrar los vegetales. Tengo el suelo, pero no, si encuentro el suelo, lo tengo contaminado y destruido, mi ciclo de carbono no sirve. Y si el ciclo del agua también lo tengo afectado, ya tengo 2 ciclos afectados. Pero tengo el nitrógeno con sus 3 etapas que al finalizar van a aparecer las bacterias. Pero si también lo corto, ¿con qué clase de suelo? ¿Cómo voy a tener ese suelo enriquecedor? Y el dióxido de carbono, o la fotosíntesis, por favor. Sin la fotosíntesis no podríamos tener oxígeno, no podríamos respirar. Y esa fotosíntesis está en el color verde. Entonces, ¿se pueden imaginar estos elementos vitales? Para que puedan ser comprendidos dentro del 304, resulta vital. Y resulta vital tener que comprenderlo antes de entrar directamente al tipo penal. Entonces, pues, nos encontramos, pues, como responsables por la producción de los ilícitos ambientales. Y el principal es el Estado.
pero también las personas y algunas personas jurídicas que no llegan a tener esa tendencia a buscar esa responsabilidad individual, que decir, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo o de la norma que se está dando? Y si hubo una exposición de motivos, costo-beneficio de esa norma, calidad regulatoria, porque lo que a la larga me está afectando. Esto sucede pues porque los delitos contra el ambiente definitivamente comprenden la supervivencia humana, física y económica de grupos de personas, pero que también están dentro de las funciones del Estado. Están en sus sistemas, en normas que hace el Estado, y de allí la importancia de comprender qué cosa es la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para que sepan cada uno si cumplen o no cumplen con sus funciones. Y ahí tenemos que ser fuertes en reclamar estas funciones, ¿no? Más adelante vamos a ver si preparamos una especialidad de responsabilidad de funcionarios públicos versus las funciones de la Contraloría y algunos tipos de exámenes, pero llevado a la materia ambiental que estoy preparando. Espero que sea de buen gusto. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener armas a ustedes, cada uno desde su ciudad, de su región, para poder luchar por este tema. Porque estamos hablando de la Contraloría, de responsabilidad de funcionario público. La definición del bien jurídico ambiente, pues se utiliza, pues, un bien abstracto. Es una categoría absoluta. Cambia en función principalmente al bien jurídico de cada tipo penal ambiental. Pero lo que sí les digo es que es pluriofensivo. ¿Es una tutela individual? Sí. Bienes personales, pero también es colectivo porque le pertenece el ambiente a todos. Al ser humano sin el ambiente no podría vivir. Entonces tenemos dos bienes jurídicos tutelados, la persona humana y el ambiente. Y lo cierto es que muchas veces tampoco esta definición no la vamos a encontrar claramente definida en los tipos penales. Ahí faltan hacer algunos ajustes. El bien jurídico penal pues ofrece una doble finalidad de protección, pues que se extiende por un lado al ambiente, lo que les he señalado son sus diversos modos, no he dicho medio, sino ambiente, y con su agua, suelo y aire, y sus demás formas de aparición, o sea, recursos naturales, flora y fauna. Y son bienes jurídicos pues ecológicos, ¿sí? Porque la ecología es una ciencia, pero que son supraindividuales, va más allá, o sea, aparte de los individuos, está más arriba, porque sin eso no podríamos vivir. Entonces nos encontramos que esos tipos penales tienen una teoría ecocéntrica. Miren, ve, sociedad en riesgo y teoría ecocéntrica, que es dotar de protección general al medio ambiente, en este caso al ambiente, ¿ya? Y se le brinda una protección con sus elementos de concepción antropocéntrica, es decir, el hombre también, ¿ya? Estas normas tienen y deben de tener una autorregulación, pues que tengan mecanismos exigentes para el control de los riesgos ambientales y que deriven, pues, de que se van a ser derivados de una actividad empresarial, todos, o de una actividad humana, pero que tienen que tener riesgos controlados, tienen que estar sujetos a, en este caso, a un sistema, a Sistema Nacional de Gestión Ambiental, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y al CINEFA, permitiendo pues que esta conducta estándar no pues que sea diligente y exigible a los sujetos que intervengan y que no esté pues dañando estos bienes jurídicos. Entonces tenemos que ver que tenemos que quitar el peligro. Si nos dan una norma que está escrita, sabe Dios con qué, no sé cómo, pero en el campo del peligro, tenemos que eliminarla y ser rápido. Sustituye el peligro, tenemos que sustituirla. Porque si no vamos a terminar, pues, ahí la gente del peligro, ¿cómo vamos? Necesitamos tener controles técnicos, controles administrativos, y tenemos que proteger al trabajador con equipos de protección personal. Entonces, hay una jerarquía de controles que tenemos que manejar. No es propiamente hoy día una clase de riesgos, pero es más o menos como para el tema de riesgos, es todo un capítulo, todo un tema, toda una materia especialidad, la van a encontrar ustedes en la ISO 31000. También la tengo para hacer el examen en Colombia, la he estudiado. Es muy importante aprender el tema de riesgos y procesos. Y la ISO 14000, y si fue en la 31000 y la 9000 y el COSO 2017.
¿Por qué? Porque bajo esos términos ya podemos hablar de sistemas de prevención, de una especialidad, no del delito consumado que se ocupan los jueces y fiscales, y como yo digo, es la morgue de expedientes donde se les paga para que digan de qué murió, cuándo murió, quién fue y lo vamos a castigar, pero muchas veces ese bien jurídico ya no lo podemos recuperar. Lo cierto es que no lo recuperamos porque ya está dañado. Y entonces tenemos que ver a otros temas. O sea, el tema ambiental está maltratado o no comprendido. Y estos riesgos inherentes pues pertenecen a factores de la naturaleza de actividades del ente, de la misma institución o de las personas, y que requieren pues ajustes significativos que tienen que hacer bajo una auditoría, y a eso hablo yo de una auditoría ambiental gubernamental o una auditoría ambiental interna con un gerente de riesgos, y definitivamente cuentas que van a involucrar juicios de valor que van a emitir sobre esos procesos internos dentro de la empresa, y representan definitivamente costos, son susceptibles de pérdida de efectivo, y hay operaciones no rutinarias o venta, etcétera, pero que son propias inherentes. Y lo otro es lo que se llama el control, y esto llama a la necesidad hoy en día, con las nuevas responsabilidades de las empresas jurídicas, que ya hay que incluir al gerente de riesgos, al gerente ambiental, y de ahí ya se vienen modificaciones y proyectos que es necesario ya identificar para que no se le haga problema al fiscal a la hora de investigar de quién es el proceso, de quién es el responsable, o de quién es el organigrama, o cómo está compuesto el organigrama de una empresa privada, sino que ya es hora de darle responsabilidad a estas grandes empresas y que exista un gerente de riesgos, porque si no, a la larga, quien va a tener que pagar las consecuencias es el gerente general, el dueño. Pero el dueño no está acá. El dueño de Repsol no está acá. Entonces se traslada a otro tipo de personajes, ¿no? Y eso ya es responsable del procurador que accione en la vía civil y penal como corresponde. Y que corresponda con la gravedad. Que corresponda con la pena. Pero ahí va el tema que nos vamos a encontrar más adelante, que resulta doloroso, que la OEFA ya no cumple con sus obligaciones, no viene el caso, pero de repente lo vamos a ver más adelante, de cuál es la situación dura en el tema de contaminación, donde hemos dejado de cobrar más de 9 millones, 90 millones de soles, es una barbaridad. Y ahí tienen un examen de la Contraloría que ha detectado estas irregularidades y están en proceso civil y administrativo, pero estos funcionarios siguen trabajando. Bueno, sigamos adelante. Y tenemos que detectar y llegar a tiempo y tener pues esas consideraciones de los procedimientos que deben de cambiar internamente, las oportunidades del cambio y el alcance necesario para estos temas. Sí, pues tenemos, ahora pasamos a la ley penal en blanco, y responsable es el Estado. Cuando hablamos de ley penal en blanco, es que el proceso penal se aleja, se va. Resulta que es necesario trasladarnos al campo administrativo. Existen corrientes de que esto es muy criticado, porque ¿por qué tenemos que trasladar la responsabilidad antes administrativa para poder cogerlo a la vía penal, cuando supuestamente la vía penal es autónoma? El Ministerio Público maneja una ley orgánica. Basta con un peritaje o vamos a analizar las conductas, pero es necesario irnos a ese pues informe fundamentado del 149 de la Ley General del Ambiente, pero esto implica pasar por un proceso administrativo, un PAS sancionador, y esto implica 6-8 meses, y si te vas al tribunal administrativo resulta otros 6 meses, y si te vas a un contencioso administrativo, señores, me voy a ir 4 o 5 años por una materia ambiental. ¿Y cómo queda entonces el delito? ¿Cuándo lo voy a procesar? Porque de repente el juez va a decir, en el contencioso administrativo se declaró nulo todo. Y el pobre juez y el pobre fiscal tendrán que declarar nulo. Entonces pierden autonomía. ¿Por qué? Porque no sabe evaluar el tema de la conducta, el dolo, la culpa y la responsabilidad, y saber quién fue, y las circunstancias. Entonces, esto es muy criticado.
Esto puso el Jurge pues, en Alemania como consecuencia de esta estructura federal para instrumentos de distribución de competencias. Esto es Bund de la Federación de Länder de Estados Federados. El tema ya generalizando pues, la doctrina española e italiana, Legge Pene in Blanco. Y es acuñada por primera vez por Binding, que es en alemán, bueno, no lo puedo pronunciar bien, pero fue en el año 1872. Y es aquella que determina la sanción aplicable, que es administrativa, describiendo solo parcialmente el tipo delictivo, me describe el tipo delictivo correspondiente, confiando la determinación de esa conducta. Pero me pregunto, ¿cuántos informes fundamentados hay en minería artesanal? Cuando es el gobierno regional que lo cubre y tiene sus propios intereses, entonces ellos podrán emitir cuando a veces le dé la gana, en forma positiva, favorable al pobre minero, pensando que basta con estar en el REINFO, ya no cometes delito. Entonces, ¿cómo queda la autonomía de esa ley orgánica del Ministerio Público como titular de la acción penal? ¿Por qué no prescindimos de eso? ¿O por qué no simplemente vamos, como digo, con nuestros propios peritos? Entonces, la situación es, podría ser contraria, pues, como yo digo, pues, a la Constitución y violatorios, inclusive a un tema del principio de legalidad, y a dejar pues, que el Ejecutivo dicte la norma de remisión estableciendo pues, su libre arbitrio pues, en las infracciones, renunciando el legislador a su primordial función legislativa. Lo cierto que a quien hemos debilitado en cierta manera es al propio Ministerio Público porque dice que no puedo porque la ley lo dice. Pero si nos olvidamos cuando una norma está mal escrita, nos tenemos que ir ¿a dónde? A los principios generales del derecho. Y en materia administrativa prevalece en la 2744 esa libertad para poder discernir y aplicar criterios y razonabilidad para decir esto es delito. Nos falta conocer y que el juez conozca un poco más esta materia a fondo. ¿Ya? Y eso es muy importante. Entonces, la ley penal pueden ser propias en cuanto a la norma de la remisión, porque es un rango inferior como reglamento donde están todos los reglamentos administrativos y ordenanzas impropias que tiene el fiscal y los jueces tienen que adaptarse y que pues, van a distinguirse de un reenvío del proceso penal para preguntarle un informe fundamentado. Entonces, ese es todo un tema que yo diría que debilita un poco y nuevamente debilita pues a gozar de ese ambiente equilibrado y adecuado pues que es al desarrollo de la vida, porque señores, me podré emitir un informe fundamentado, pero si el titular, el infractor se fue a un contencioso administrativo y se fue al tribunal, ¿cómo queda su informe fundamentado? Les aseguro que yo he pasado por esto miles de veces y el pobre FEMA se encuentra, no sabe qué hacer, porque dice que su informe fundamentado no es delito. Entonces, es un interés difuso, y entonces empezamos a trabajar nosotros, lo que vemos estos temas con los acuerdos plenarios, y ahí les dejo una resolución muy importante del año 2002, donde ya empezamos a defender con los acuerdos plenarios y la jurisprudencia los aspectos más importantes que tenemos que agarrarnos y que son de estricta observancia. Sí, hay varios ya acuerdos plenarios escritos. Está el fundamento 8 de esa resolución, la 0964. Se indica que como consecuencia de derecho a gozar un ambiente sano, equilibrado y adecuado, se ha considerado el interés difuso, son los siguientes. Cualquier persona natural está autorizado para iniciar acciones judiciales por la vulneración de este derecho. No se requiere estar afectado directamente, que promueva la acción y que las personas jurídicas que tienen como objetivo social la preservación del ambiente tienen legitimidad para demandar en estos casos. Nacen las famosas ONGs y múltiples abogados que sin necesidad de ser afectados pueden demandar por la defensa de ese ambiente equilibrado. La del 2005, la 3448, define el ambiente como un conjunto de elementos de carácter natural, social y cultural que interactúan entre sí
y comprende pues los entornos naturales, espacios naturales. Entonces ya comenzamos ya a cambiar a la ley, ya a tocar la ley general del ambiente en el ámbito. Dice, entiéndase que para efectos de la presente ley, toda mención al ambiente, a sus componentes, comprende los elementos físicos, químicos, biológicos, de origen natural, antropogénico, en forma individual o asociada, y conforman a ellas, ellos sí conforman, son los que conforman el medio en el cual se desarrolla, pero ya no hablan de un medio ambiente, sino que hablan de una conformación de lo que significa el ambiente. Entonces nos preguntamos si la ciudadanía tiene esa cultura para denunciar también los delitos ambientales, o no se quiere meter en problemas, o no conoce el tema ambiental. Entonces comenzamos a tener ese tema de educación normalmente, y o tenemos miedo a enfrentarnos con las denuncias ambientales, pero no tengamos miedo cuando defendamos estos derechos difusos. La gente no conoce los delitos ambientales, por lo que está condenado a seguirlos cometiendo y a no denunciarlos. Lo digo por pesca ilegal, por los humos de las harinas de pescado, por los hidrocarburos y los derrames, por los mineros ilegales, por el tema del tráfico de madera, donde siempre diré para mí que el tema de procesos y riesgos y controles internos y la norma la hace el Estado. ¿Sí? Doctor, hay una pregunta de Loren. Dale, Lorena, por favor. Le escucho. Profesor, buenas noches. Más que nada, estaba atendiendo lo que usted justamente comentaba con respecto a las deficiencias que existen en la DREN, con respecto al caso de minería ilegal, sobre todo, ¿no? Con estas personas que están inscritas en el REINFO, y que lamentablemente no les dan ningún tipo de, ¿cómo decirle? Lorena, una pregunta. Me hablas de Trujillo, ¿no? Para poder ubicar la región. En general. Continúa. Entonces, la región lo único que hace, está inscrito en el REINFO, no puedo hacer nada. Lo ve que contamina, lo ve que hace todo y carta libre. Solamente porque, como dice usted, en su informe fundamentado, está inscrito en REINFO y no se le puede hacer nada. Entonces, creo que también la DREN tiene la facultad de hacer las supervisiones, ¿no? Y también tiene la facultad de poder implantar una sanción, ¿no? Y no entiendo por qué no lo hace. Muy bien. Muchas de las regiones, en la gran mayoría, fueron elegidos por mineros. Por lo tanto, el presidente regional de Trujillo, Madre de Dios, Puno, Ica, Piura, posiblemente sean grandes mineros. Cuando fui fiscal supremo, yo hice mi mapa de riesgos. Y los más complicados son los que te acabo de hacer mención. Entonces no lo van a hacer. Pero hay algo más grave, Lorena. ¿Quién es el ente rector en el área de fiscalización? La OEFA. Nadie, absolutamente, y en un inicio con el tema de formalización, la OEFA podía hacerlo, pero ya no revisa, no tiene presupuesto y no lo hace. Entonces la Contraloría es llamada a decirle cuál es la función de la OEFA como ente rector para fiscalizar. Porque si no fiscaliza, la EFA es el ente rector el que va y sanciona, y la OEFA. Pero la OEFA pertenece al CINEFA, y el CINEFA pertenece al MINAM. ¿Quién está debilitado? El MINAM. ¿Cuántos años tiene el CIA, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿Cuántos tiene el CINEFA? Estamos hablando entre 18, 20, 15 años, pero no funcionaron. Están totalmente debilitados y no los hacen. Estamos hablando de normas que están en el campo del peligro y que están hechas para hacer delitos. Están hechas para tener votos. Son los que te paran las elecciones. Hablar de minería ilegal es hablar de narcotráfico, porque nadie repone de la noche a la mañana un tractor de $250,000. Solo el narcotraficante. ¿Ya? Entonces,
En otro momento yo podría hablarles propiamente del delito de minería que lo expuse en Colombia, y va a ser horroroso, porque hay como 12 modalidades. Cuando estuve en el MINAM trabajando, mi jefe era la doctora Raquel, y estaba el viceministro Manuel Pulgar Vidal. Mis informes con otros compañeros descifrábamos y teníamos ya la orden de ir y barrer con todos los actores involucrados en la región, todos, absolutamente, y recoger la base de datos. Y en cada una de las visitas, que nos demorábamos 3-4 días, había que hacer un informe técnico. Y ahí eso fue encontrado, entregado al doctor Mariano, en cada región se caracterizaba por modalidades de minería ilegal, tráfico de oro. Cada una estaba bien desarrollada. Pero eso no terminó en manos de, desconozco por qué no terminó en manos de la Contraloría, o desconozco por qué no se hicieron acciones de amparo, desconozco por qué no se terminó haciendo un informe concreto de la situación real, de lo débil, de lo que estaba debilitada la institución. La norma que está escrita era ya no de riesgos, sino de peligros concretos, donde ya se daba oportunidades para los delitos. O sea, era absurdo. Entonces, con lo que tú me dices es simplemente eso. Una declaración jurada no es un título habilitante. Entonces necesitamos fiscales fuertes que apliquen, independientemente de ese informe fundamentado, que sepan pedir opinión concreta del dato a la OEFA y a la Fiscalía, al área de peritos, porque COFEMA también tiene su área de peritos, fue efectuada por mi persona. Y entonces necesitamos fiscales rápidos. ¿Y qué más necesitamos? Algo que se dejó de hacer: los diagnósticos de fiscalización ambiental en cada región. Cuando yo tengo mi línea de base, y lo que significa la línea de base y fiscalizaciones ambientales, yo levanto en peso todo lo que es materia de fiscalización ambiental, todas las actividades, todos los reglamentos, todas las sanciones, todos los inventarios, todos los procedimientos sancionadores, las etapas, recojo todito, y toda esa base de datos, y hago trabajo de campo. En 15 días yo te puedo decir si esa región está en el campo ya del delito de corrupción, porque ya he trabajado eso para hacer mi sistema de prevención. Yo voy a hallar los futuros delitos consumados. No, yo trabajo en el campo de la prevención. Analizo la norma, le hago análisis de la calidad regulatoria, veo el paquete, veo la deficiencia de la norma y denuncio a quien tenga que denunciar, porque en mi época yo me enfrentaba a ministros, y no te imaginas, a directores ambientales. No tenía ningún problema, porque tengo conocimiento exacto. Claro, no era muy querido, no era muy amado, pero mis informes me llegaban pues a la posibilidad, y bueno, fueron materias de crimen organizado, se lo paso al coordinador y el crimen organizado se encarga de presidentes regionales de Loreto y de Pucallpa, hace muchos años, y lo mismo en Selva Central, y lo mismo con otras materias de hidrocarburos. Pero quien es sujeto de presión, si tú haces bien las cosas, los políticos también presionan. Profesor, en este caso también, algo que yo también he detectado es que dentro de la DREN no hay personal calificado para poder identificar algún tipo de riesgo ambiental o algún tipo de afectación al medio al ambiente, ¿no? Entonces, eso también hay una deficiencia, porque hay jovencitos que no tienen, no sé si la suficiente experiencia, pero no el suficiente criterio como para poder identificar ciertas afectaciones, ¿no? Y eso también es también una deficiencia que tiene la DREN, ¿no? Y no hay mejora, porque cada vez se ve más jóvenes con menos experiencia y con menos criterio para poder hacer un buen informe fundamentado, ¿no? Es verdad. O sea, lo que me dices, Lorena, es correcto. Así es. Efectivamente, es así, es así. Tienes toda la razón, y las respuestas han sido eso, es para que veas cómo estamos caminando en las regiones, y siempre lo van a ver
en plenas elecciones. Acuérdense de eso. En las elecciones, quien te para un presidente regional es el narcotráfico, el tráfico de madera, la minería o la pesca. La presión es fuertísima, fuertísima. Entonces, sepamos por dónde va ese riesgo social. El tema de contaminación que tuvimos en Ventanilla, tuvimos muchísimas aves muertas. La biodiversidad, la fauna fue afectada. Y lógicamente que el CERFOR se demoró muchísimo, muchísimo en sancionar y muchísimo en emitir informes técnicos contra esta empresa. Esto es Ventanilla, ¿no? Las fotos que uno ve y va, hace un viajecito para allá y cuando se encuentra con esto, dice, no puede ser. O sea, para tratar de remediar esto, la magnitud fue terrible, porque luego estas corrientes se las llevaban más hacia el norte. Y las condiciones en que había que recoger el petróleo, el hidrocarburo en el mar, era simplemente una destrucción del ecosistema. Y yo me pregunto, ¿cómo quedó la biodiversidad? O sea, los peces, ¿en qué etapa estaban creciendo? ¿A quiénes fueron los más afectados? ¿Cómo estaban los alimentos? Porque el pescado se iba a alimentar ¿de qué? De un pescadito más pequeñito. Y esos pescaditos pequeñitos se los come un pescado más grande. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Posiblemente estemos hablando que muchos pescadores durante 2 o 3 meses o 4 meses se quedaron sin trabajo. Pero a eso también es que van a tener que, es como vender, comprar o adquirir pescado con dinamita. ¿Y en qué condiciones? No, ahora tienes dinamita y tienes petróleo. Entonces la situación es esta. Este es el escenario de Ventanilla. Este es el escenario como quedó el mar en esa zona y fue terrible las condiciones. Desconozco si Repsol pagó las multas y hay que ver el estado cómo ha quedado, porque desde arriba es impresionante y si te acercas es peor, porque tienes que estar con un traje especial, porque también el petróleo contamina tu piel y definitivamente pues, cualquier tipo de enfermedades a la vista, a la piel y lo que respiras ahí fue terrible. Muchas aves y muchos pescados fueron contaminados y el agua contaminada. Este aspecto, la pampa, yo me pregunto, ¿cuál fue el riesgo de crear la pampa? Creamos la pampa, pero al crear la pampa se solucionó el problema o abrimos la caja de Pandora. Porque ¿qué pasaría si lo que hicimos hace 3 años, que metimos todo el ejército, pero avisamos para que se vaya y pudimos restablecer algo, el tema, hubiéramos ayudado ese derecho de restablecerlo y meter el ejército y al barrer con todo y a destruir con todo, y esto se hubiera afectado en el año 2010, 2008, 2007, y no tendríamos estos daños. Porque aquí ya tenemos delitos complejos, ya tenemos lavado de activos, tenemos crimen organizado, tenemos homicidio, tenemos corrupción, tenemos funcionarios en la cárcel, funcionarios que están fuera del país, presidentes regionales que están en la cárcel. Entonces, no solamente por tráfico de madera, sino también de minería. Pero vamos al punto. Crear la pampa, el corredor minero, ¿fue correcto, fue certero? ¿Solucionaron los problemas? ¿Una interdicción? ¿Lo que hemos gastado millones de dólares en interrupciones solucionó el problema? Cuando de repente, para mí, lo más efectivo hubiera sido meter preso a los ministros y congresistas que consintieron esto. Porque nadie se va a atrever. Y pongo el Estado y quito las libertades y pongo el ejército ahí. Y ordeno y corto combustible. Solamente cortando combustible yo lo paralizo todo. Señores, postularon 9.000. En 15 años solo tengo 300. ¿Por qué? Porque Madre de Dios ya tiene zonificación forestal. Tiene ordenamiento territorial. No se puede hablar de áreas superpuestas porque primero estos derechos fueron dados otorgados por el Estado. Y son bosques de producción permanente, bosques primarios. Entonces, el Estado
nuevamente debilitado, no supo decirnos la verdad y no supieron cumplir realmente su función. Porque, por favor, contaminador pagador, entonces, ¿para qué voy a avisar que voy a hacer una intervención y voy a meter el ejército faltando 15 días para que no exista nadie? Porque cuando se entró la ministra ahí, que no era la fiscal de la nación, ya no había nadie en la Pampa. Toda la maquinaria estaba oculta. Cuando yo hice el operativo, a las 12 de la noche ya sabían, me habían soltado la norma. Pero al día siguiente me preguntaron, ¿vas a continuar? Por supuesto. Tenemos todas las naves que referenciabas, sabemos el tiempo de velocidad de cada una de ellas. No me interesa. Hacemos y lo hacemos. ¿Y por qué? Porque íbamos a volar naves que costaban 250 mil o 300 mil dólares, de 50 metros de largo, o sea, en vikingas, gigantes. El operativo se hizo. Y adiós, dragas gigantes, pero ahora las carrancheras, las chiquitas. Entonces, cuando vemos esta ciudad literalmente ilegal, con prostíbulos adentro, con niñas adentro, es porque tenemos un estado permisivo, porque tenemos instituciones debilitadas, principalmente el MINAM debilitado y el Ministerio de Energía y Minas, que destruye literalmente a Serfor y Agricultura y al Ministerio del Ambiente y a la Autoridad Nacional del Agua. Discúlpenme, hasta el mismo Ministerio Público se quedó corto, porque aquí lo que se debió haber exigido es no a la formalización, porque es estúpido, discúlpenme, es tonto hablar y enseñarle que lo que nosotros, los alumnos, hemos aprendido, que lo informal no existe en el Código Penal, no existe en la vida jurídica, lo han creado estos señores. Y me permitió asistir a reuniones con España y con Colombia. Y sí, pues, eso es lo que sucede cuando la corrupción ingresa y rompe marcos jurídicos y al tema político. Entonces tenemos nuevamente que hablar sociológicamente de una sociedad en riesgo y de una sociedad en peligro. De normas de peligro y normas de ley penal en blanco, que tenemos que identificarlas con las acciones de amparo, y el Ministerio Público tiene que ser lo suficientemente valiente, al igual que la Contraloría, para procesar a ministros. Porque aquí las cosas fueron claras. Esto es lo que pasó en Madre de Dios, tierra de nadie, donde literalmente se vivía en delincuencia. Se han encontrado fosas con cadáveres de 7 o 5 personas, homicidios, prostitución, tráfico de combustible, tráfico de mercurio, tráfico de oro, corrupción. O sea, esto es tierra de nadie. Esto es una tierra de delincuentes. Y lo más curioso es que el 70-80% de esta población no es de Madre de Dios. Entonces, me pregunto si no fue la caja de Pandora la que abrimos y la que es como el cáncer que se ve. Ahora está en toda la Amazonía y ha permitido. Entonces, pero a un ministro se le ocurrió decir, luego de 20 años de formalización, se le ocurrió formar la Unidad Funcional de Delitos Ambientales Unida, llamada Unida, que la nace en el Ministerio del Ambiente, que dice que para defender los defensores ambientales, que la justicia y los derechos humanos, que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario van a formar esto, que va a promover el fortalecimiento de capacitaciones de los defensores ambientales, que va a realizar la investigación y emitir informes sobre la situación de las personas defensores, el reconocimiento a las personas defensoras, ¿y qué más dice? Y van a investigar el origen de los delitos. Pero no se da cuenta que el funcional de, no es, o es defensores ambientales, pues habrá que ir al Ministerio de Justicia, por el amor de Dios, porque el tema funcional de delitos ambientales, el Ministerio del Ambiente no es competente para estudiar los delitos, sino las infracciones. Se olvida que es el titular del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del CIA y el SINEFA, y que el su ente rector OEFA ya le aperturaron un proceso ante la Contraloría y que ya tiene 2 fracasos del año 2014 y uno actual.
véanse informes defensoriales a la OEFA, y entonces se van a dar cuenta que el fracaso es de, de los mismos sistemas, creado con una Secretaría General, miren, ve, ni siquiera pudo ponerlo con el ministro, porque sabía que se le venían encima, que el secretario general lo ha creado, para, dice, identificar y en lo posible combatir las causas que incentivan y generan la comisión de los delitos ambientales. Por el amor de Dios, si las causas que incentivan y generan la comisión de los delitos está en tu casa, está en tu campo, ¿por qué? Son leyes penales en blanco, son administrativas. Vete a tú a estudiar las infracciones administrativas. ¿Qué dice la ley 2744 en el artículo 37.9 y pico sobre fiscalización? Sobre fiscalizaciones administrativas te dice eminentemente preventivo. En lo penal, eminentemente preventivo. Entonces, cuando escribieron esto no se dieron cuenta que no podían hablar de comisión de delitos ambientales, sino de la comisión de infracciones administrativas, que es el origen del delito, que tenían que hablar de los informes fundamentados y que tenían que hablar y analizar de diagnósticos ambientales y de análisis de la calidad regulatoria. Pero nos ponen con un disfraz, unidad funcional de delitos ambientales. ¿Acaso van a reunir a todos los ministros que no tienen competencia en delitos para decir que van a gastar plata para hacer esto? Con un enfoque preventivo para combatir los delitos ambientales. Debe ser con un enfoque preventivo para combatir las infracciones administrativas ambientales. Muy mal escrito. No buscando superponer o reemplazar o duplicar competencias. Entonces, por favor, aprendan a leer del Poder Ejecutivo las normas sobre lineamiento para redacción de normas. ¿Y qué dice la LOPE? No puedes duplicar funciones, no puedes escribir algo que no es de tu competencia. Si uno lee el ROF de Minam, en ninguna, no hay ninguna palabra que aparezca la palabra delito. Pongan ROF, pongan buscador, lo pongan en Word y pongan delitos. ¿Cuántas veces aparece la palabra delitos? Ninguna. ¿De qué estamos hablando? Pero sí podemos encontrar sistemas. Y los sistemas nacionales de gestión ambiental y el CICEIA y el CIEBA es donde se sustentan los 35.000 o 37.000 y tantos juicios ambientales. Y los de Contraloría también. Y los de la Unidad de Inteligencia Financiera también. Pero el origen, nadie se dio cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque ninguno del MINAM son penalistas y mucho menos tienen la especialidad del área de criminología ambiental. Lo que yo les estoy hablando hoy día es parte de la criminología ambiental. La criminología ambiental estudia el origen del delito. Te camina por ese iter criminis hasta llegar al delito consumado. Pero en el delito consumado está el juez y el fiscal. Punto. Yo voy para atrás. Y para atrás son infracciones administrativas. Y las infracciones administrativas están ¿en dónde? En el CIA, en el CINEFA y en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Cuántos años tiene eso? 18, 20 años. No, pues, ya lo hemos destruido. Hemos jugado con eso. Y la Contraloría ya les cayó encima. Entonces, tenemos que ser críticos y aprender a escribir. Y si hablamos de una política criminal y de los delitos ambientales, pues claro, sí, en el año Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales creado con este decreto supremo y que aprobó un plan de actividades al 2022. Pero Mariano Castro ya renunció. Entonces no sabemos con qué ha quedado y qué es lo que se va a hacer, porque ya sabemos qué tipo de ministros o funcionarios tenemos, lamentablemente. Y lo cierto que ese conjunto de ministros, me pregunto si sabrá algo sobre el alto nivel, comisión de alto nivel que impulsa acciones para la prevención y reducción de los delitos ambientales. Pero esa reducción de delitos, en mi época, en mi función, se llamaba la persecución estratégica del delito y salían con diagnósticos de fiscalizaciones regionales y mapas de peligro. ¿Y quién lo hace? El Ministerio Público. Jamás el MINAM. En mi época, ya le hubiera llamado la atención al Contralor en una cita a ponerlo en su lugar. Y no lo digo yo, total de funcionarios de responsabilidades identificados al 2022. Entonces, las cosas claras. Funcionarios y servidores con presunta responsabilidad identificada. Miren la cantidad de funcionarios que ya
al 2022. Número de responsables de gas, 2.830. Funcionarios y servidores, 1.607. Total, 225. A nivel nacional, la Contraloría ha identificado 1.607 funcionarios y servidores públicos únicos que tendrían presunta responsabilidad penal, 644, civil 662, administrativo 1.377, según los informes de control posteriores emitidos a mayo del 2022. Esto está calientito, recién salidito. Entonces, tenemos fuente. Y de lo que yo hablo no son mentiras, son cosas claras. Y esto no hace mención el PINAM. No hace mención la OEFA, porque son parte del pecado. Y esto no es enfrentar, es decir la verdad. Y entonces, en materia ambiental siempre la verdad va a incomodar mucho. ¿Ya? En los informes de control posterior se han identificado 2.830 responsabilidades que comprenden 1.600 funcionarios públicos, 687 con carácter civil. Con consecuencia de ello, se presentarán demandas contra los funcionarios y servidores públicos por el perjuicio económico causado al Estado. Y mi pregunta es, ¿cuántos de estos son en materia de recursos naturales y materia ambiental? ¿O cuántos debería de ser sumado a esto que está acá? Existen además... ahí está metido también el tema de la OEFA, por si acaso. Existen 1.402 presuntas infracciones administrativas leves, donde la entidad deberá adoptar medidas, y 56 posibles infracciones administrativas graves o muy graves, donde la Contraloría abrirá un procedimiento sancionador PAS. Y ese PAS va a terminar, que ahora sí lo aplica porque ya tiene las funciones. Recomendaciones, entonces, definitivamente, pues, que tengo que hacer frente a derrames y minería, es que actualmente no se cuenta con una estrategia o estudio cerca de lo que es la incidencia criminal en materia de lo que se llama el Consejo Nacional de la Política Criminal, y ojo, Política Criminal Ambiental, que solamente sabemos que tenemos 35.000 juicios, pero que la situación es aún muchísimo más grave. A esto nos ha ayudado USAID, que elaboraron un diagnóstico que lo pueden encontrar publicado sobre el tema de minería, hectárea ilegal y tráfico de fauna. Pero faltan los otros delitos. Pero a esto hay que sumarle los delitos complejos, que también va a ser materia de las clases el día lunes. Entonces, sí, pues tenemos que ha evolucionado la política criminal en materia penal. Es en el 79 al 93, ahí están los diferentes decretos legislativos y proyectos. Pero que pese a estos avances, y quiero decirles la verdad que esto podrá seguir avanzando en materia criminal, pero nada, no hay una evolución de una política preventiva criminal. No se escribe nada, no existe. Pero en materia de prevención podemos decir que tiene que partir de la declaratoria de emergencia, yo lo llamo así, declaratoria de emergencia del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, del CINEFA, del CIA, lo cual yo lo declararía en emergencia, y con nuevas propuestas, etcétera, reformularlos, pero crear también un sistema de prevención nacional con presupuesto propio, donde el MINAM jamás se sentará en esa mesa. Para hablar de un sistema de prevención, se sentará la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público y la SUNAT. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a estudiar el delito, vamos a hacer estrategias, procesos, manejo de información, sistemas integrados. Hoy en día no se habla de sistemas integrados y no se habla de procesos, no se habla del fortalecimiento del control interno. Y ahí hay que estudiar cada sector, cada rama, cada especialidad en temas extractivos. Pero eso es hacer criminología ambiental, para poder construir esos sistemas. Pero, reitero, mientras que no hablemos de esto, simplemente vamos a escribir más de lo mismo. ¿Qué significa? Características, no vamos a quedar con los penales en blanco, únicamente los delitos de contaminación, lesión de daño o peligro, el sujeto activo, cualquier persona que realice el delito, el sujeto pasivo que viene a ser el sujeto pasivo a ser el Estado, pero que muchas veces es el sujeto activo porque es el que me puso la norma. Entonces, hay que escribir correctamente
y pienso que a los funcionarios que se dicen ambientalistas deberían de pasar primero por la maestría penal o por la maestría en criminología o pasar por una especialidad de ISO 14000, ISO 31000, COSO 2017, barrer con 15 cursos de la Contraloría y saber un poco qué significa auditoría ambiental gubernamental, conocer muy bien qué cosas son los procesos y gestión de riesgos y dejar de pensar como ambientalista para volver a hacerse caer en el campo 100% de la criminología ambiental, porque esto no está escrito así. Muchas veces que me disculpen mis colegas ambientalistas, pero hemos dejado que el dentista comience a opinar sobre un tema de gastroenterología y que el psicólogo opine sobre lo mismo, etcétera, o sea, o un dermatólogo opine sobre cualquier cosa. O sea, lo llamamos al especialista y eso es lo que los alumnos de derecho tienen que saber y hacer valer su derecho. Tenemos que regresar a nuestros orígenes de nuestros propios estudios y no podemos dejar que simplemente sean manejados por 20 o 30 o 40 años más con un sistema nacional de gestión ambiental que no funciona y no sabemos qué cosa es prevención o cómo estructurar la prevención. Cuando empecemos a hablar concretamente sobre la criminología ambiental y a construir en forma autónoma, yo creo que ahí dejaremos de destruir y de debilitar al Ministerio del Ambiente. El aumento de las actividades ilícitas en minería ilegal es terrible. Fuentes de deforestación, el tema de carreteras, el caso de Yacucama, que es el escándalo sobre madera, el Huaypeto, el caso Tamaycachu, el Tamillacu de 2013, la deforestación del fondo Tamayllacu, casi 2.000 hectáreas, plantaciones de Pucallpa, 8 Super, Grupo Melca, ya sabemos de qué es, transporte de madera, etc. Ya tenemos que, y bueno, no solamente eso, yo también les puedo decir pues que ya, ok, eso habría que decir que tenemos que aprender a escribir la Política Nacional del Ambiente, tenemos que reescribir el Plan Nacional del Ambiente, tenemos que saber que la autoridad ambiental tiene que estar consciente de revisar sus políticas y de pasar de la revisión del sistema nacional de cada uno de ellos, pero esto a nivel con las implicancias del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y con eso vamos a tener que cambiar y reescribir de nuevo la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático. Porque hoy el tema del cambio climático, con 200.000 hectáreas, nosotros somos partícipes también de ese gran ecocidio llamado cambio climático. Y lo que estamos haciendo es pedir plata a las ONGs, a USAID, a PNUD, pero nosotros también somos partícipes de ese ecocidio. Entonces, la verdad incomoda. No sabemos decir las cosas de frente porque los gobernantes de turnos es un desastre. O sea, y si hablamos de la evolución del derecho ambiental, nada de lo que está escrito acá, de la ley marco del crecimiento, del código penal, de las normas ambientales por sectores, a gozar un ambiente sano, la aprobación del PAMA, que el IGAFON, que el CONAN, que los conflictos socioambientales, que el sistema, nada de ninguna de estas historias del Perú en materia ambiental, ninguna habla sobre prevención pura. Ninguna es referida al Sistema Nacional de Gestión Prevención, como institución, con presupuesto y con autonomía. Entonces, nos falta para poder cumplir con las operacionales, los objetivos del desarrollo sostenible, con los 17 puntos, pues y cada uno de los principios, no lo vamos a cumplir, a pesar de que la Contraloría hoy día ya exige el cumplimiento de estas metas. Hasta aquí viene la primera parte, el tema, lo que significa sociedad en riesgo, y poder entrar al tema recién de lo que se llama delitos de contaminación. Recién ahora vamos a pasar a hablar de los delitos de contaminación para que me puedan entender, pero para eso había que hablar un poco de la sociedad en riesgos, cómo está escrito el tema, y ahora vamos a entrar al tema propiamente delitos de contaminación, pero propiamente vamos a tener que hablar de otros temas para poder entender al final la figura jurídica del tema ambiental.
Muy bien, te dice, en el 304 dice que el que infringiendo leyes, reglamentos, límites máximos permisibles. Ajá, las leyes y reglamentos y los límites máximos permisibles me los da MINAO. Hasta allí, el que infringe las normas de MINAO, yo lo voy a poner así, me provoque o me realice emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos contaminantes de a la atmósfera, al suelo, al subsuelo, a las aguas, al terrestre, al mar, al subterráneo, o causes, podrá causar el perjuicio económico, alteración, daño grave al ambiente o sus componentes en calidad de salud ambiental, será reprimido con pena penal no menor de 4 ni mayor de, ¿cuántos hay? De 4 años, ¿no? De mayor de 6 años, si la gente actuó por culpa, la pena será privativa, está no mayor de 3. Bueno, ahí va el tema de lo mal que está, por ejemplo, ahí en el tema empresarial, con plans, que también es materia de otra especialidad en el cumplimiento de los empresarios, porque la mayor parte de estos temas de incumplimientos de leyes y reglamentos y límite máximo, el MP, son normas del Estado que me da. Y entonces me juega con varios verbos. Provocar, descargar, emisión, los gases, me provoque. Vertimientos, radiaciones, contaminantes, radiaciones. Mírenme qué bonito cómo está redactado, ¿no? Pero para eso es necesario conocer la parte administrativa de las leyes y reglamentos y el tema más permisivo. O sea, ¿qué me está hablando aquí el doctor y el abogado? Entonces me tengo que ir al concepto del límite máximo permisible, de la cual el ingeniero que hay uno que está presente más o menos nos va a ayudar. Es una medida de concentración de grado de elementos de sustancias, parámetros físicos, químicos, biológicos, pero que me caracteriza un efluente. Cuando hablamos de efluente, es lo que sale. O una emisión al ser excedido, ya. Si me paso de ese LMP, me va a causar o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Ah, ya. O sea que estas normas salieron de ahí. Su cumplimiento es exigible legalmente al Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Estado. Muy bien, voy a hacer una crítica positiva. Si a mí me ponen un LMP, un parámetro, que yo no me puedo pasar de eso, que no me puedo exceder de eso, ¿qué pasa si todos los días yo emito eso, pero no me excedo de eso? La pregunta es, ¿dónde va a caer la fuente? ¿Cuánto tiempo me puede aguantar cada día, cada mes, cada año ese contaminante? Porque no es una sola empresa. Pueden hacer muchas actividades. Es como el campo automotor. ¿Cuántos carros pueden contaminar por debajo? Pero siguen contaminando. Lo que va a suceder es que se va a acumular. Y entonces ya superó ampliamente. Entonces el límite máximo permisible está mal calculado. Porque la sumatoria de todos los carros me supera. O sea, este, muy bien, contamina 4, contamina 4, contamina 4, contamina 4. Pero en el centro de la ciudad, los 2.000 carros ya me superaron ampliamente los límites máximos permisibles. La sumatoria. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden vivir las plantas y las personas que viven ahí? ¿Podríamos hablar de cáncer? ¿Enfermedades a la piel? ¿A la vista? ¿De qué estamos hablando? Porque dice, es la medida de concentración o grado, elementos, sustancias o parámetros fijos, químicos, biológicos, que caracterizan un efluente, o sea, en la emisión, en un emisor, que no exceda. Ok, no me excedo, pero todos los días voto eso, que no exceda. Pero el agua no va a aguantar, el oxígeno no va a aguantar. Entonces el ambiente sano llega a un momento que nadie excede. Pero todos lo hacen. Y la sumatoria de esos límites máximos no me dice nada. La acumulación de esos límites por varios carros no me dice nada. O de varias empresas. Y entonces allí hay un tema de cómo escribir el límite máximo permisible cuando hay una zona industrial, cuando hay miles de carros, etcétera.
y supuestamente dice guarda coherencia con el nivel de protección ambiental, y lo digo esto entre comillas, establecido por una fuente determinada en los niveles generales que establezcan los ECAS. La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad. Ahí está. Debe asegurar que no exceda la capacidad de carga de los ecosistemas. Y es como si yo hablara, pues, en Pucallpa, todos los aserraderos están pegados al río y todos me botan las grasas, los aceites y los diferentes restos de madera. Estoy contaminando el río con diferentes tipos de contaminantes. Pero ¿y la capacidad de carga? Así pues, y en las comunidades nativas, cuando se superaron la capacidad de carga, resulta que tenían mercurio en la sangre, las nativas, los campesinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahí es donde la sociedad se descuida, ahí donde el Ministerio de Salud se descuida, ahí donde el MINAN se descuida, ahí donde la OEFA se descuida. ¿Por qué? Porque no lo va a ver este ministro, sino que lo va a ver después de 15 años o 10 años. Ah, yo no lo vi. Lo ve el de turno, pero cuando comienzan a nacer deformes los hijos o las madres que están gestando, o que la calidad de vida solamente les llega a los 30 o 40 años porque luego mueren de cáncer, entonces, ¿quién se hace cargo de todo esto? Entonces, sí pues, señor ministro del Ambiente. Y acá estamos ya frente a todos los límites máximos, pero sí, ahí está todo el listado del listado de los límites máximos permisibles, compuesto por emisiones gaseosas provenientes de unidades minero-metalúrgico para las diferentes industrias de cemento, cerveza, curtiembre, radiaciones no ionizantes, que ahora lo vamos a ver, límite máximo permisible de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, ese caso lo vamos a ver. Vamos a ver, y cada uno en su ciudad, los hidrobiológicos, pescado, para emisiones de gases y partículas del sector hidrocarburos, etc. Todo ese listado queda para ustedes, para que sepan cómo está escrito, pero que es necesario saber al ente rector cómo está afectando en mi ciudad. Se me ocurre pensar el tema de plaguicidas. Todos los alimentos que han tomado hoy día, si fueron verduras o frutas, ¿estaban seguros que estaban por debajo del límite de los plaguicidas? ¿O han consumido un poco de plaguicidas ustedes? ¿Alguien ha hecho alguna vez trazabilidad de los plaguicidas? ¿Saben dónde nacen los plaguicidas? En las regiones, pues, donde están las frutas, van a los mercados centrales, de ahí al mayorista, y ahí a los diferentes mercados, lo limpian bonito, luego viene el yo, lo compro, y me lo como acá, lo cocino, lo limpio, y va para adentro. Pregunta, ¿cómo va ese el tema precautorio? ¿Quién me garantiza que lo que estoy comiendo es algo saludable? Hay cosas que todavía nos falta controlar, ¿no? Entonces caemos, pues, que para poder entender ese 304, necesito conocer los estándares nacionales de calidad del ambiente. ¿De quiénes? Del aire, del agua, del suelo, que está escrito por el MINAM. Correcto. Miren, ve, para, no les estoy hablando del tipo penal, les estoy hablando del tema administrativo, que es necesario, o sea, no basta, hay que entenderlo de esa manera, y que van a estar en reglamentos, los estándares nacionales para calidad del ambiente, para el aire, el agua y el suelo. Y justamente tuve que tocarles el tema de los ciclos, para poder entender cómo estamos viviendo con esos ciclos, y que resulta que está sujeto a estándares nacionales que nos han impuesto el Ministerio del Ambiente y que supuestamente no debe romper la capacidad de carga, ¿no? Interesante, cada uno para una actividad. Pero, ¿qué cosa es este estándar? Es un instrumento de gestión. Hasta ahí estamos de acuerdo, que consiste en parámetros y que son obligaciones que tiene que cumplir el empresario para poder regular. ¿Qué cosa proteger? La salud pública y la calidad ambiental. Entonces ya encontramos dentro de este bien jurídico tutelado dos cosas importantes, la calidad ambiental y la salud pública. Tomemos nota de los bienes jurídicos del 304 en que vivimos. Y que la autoridad supuestamente dice que va a hacer acciones de control.
esa autoridad de acciones de control, ¿cómo se llama? No es la FENA, por si acaso. La OEFA, excelente rector, y los otros son los que también las EFAS van a supuestamente cuidarnos nuestra salud. Los gobiernos regionales, las municipalidades y cada uno de los sectores donde tengan reglamentos ambientales. Y es necesario tener en cuenta estos indicadores de calidad ambiental y poder interesarnos un poquito más dónde vivo, cómo vivo y esas concentraciones de saber no solamente de los carros, en qué estado están, sino también el aire, el agua y el suelo. Pero ya sabemos cómo está el cambio climático. Las características cualitativas y cuantitativas inherentes al ambiente. O sea, necesitamos tener que conocer y un poquito qué es la ecología y la calidad ambiental y los ciclos. Eso es importante eso. Y LECA, pues definitivamente nos vamos a encontrar aquí ya lo que sale, el estándar de calidad de los instrumentos que se establecen a nivel de concentración, el grado de elementos o sustancias o parámetros físicos, pero es lo que sale en ese momento, lo que sale, que supuestamente no debe superar ese ECA, ¿ya? Entonces están presentes en el aire, el suelo y en la calidad de cuerpos receptores. O sea, ojo, ese cuerpo receptor yo no lo puedo cambiar, ya le he hecho una prueba, pero si yo supero y le pongo más, contaminante, pues ya el efluente de esa emisión ya está por demás. Pero yo siempre diré que los entes receptores hay que estudiar bien la calidad del agua, cómo pasa, la calidad del suelo y la calidad del aire. Porque puedo yo hablar ya de ríos contaminados, y lo que estoy haciendo es contaminarlo más, así esté por debajo. Entonces, miren cuánto nos falta estudiar en el tema hídrico. Entonces, a la larga estoy excediendo, pero si estoy excediendo y comunidades abajo y comunidades arriba, ¿qué trucha estoy comiendo? ¿Qué trucha estoy comiendo? Y si decido utilizar esa agua para hacer el regadío, ¿qué estoy vendiendo y cómo me estoy alimentando? Ya me preocupa y me asusta. Son funciones específicas y eso es por eso que digo que es necesario hacer los diagnósticos ambientales regionales. Mientras que no sepamos la línea de base, los fiscales, en dónde están parados, no podremos hablar de prevención. Solamente vamos a hablar de delitos consumados. Prevención es prevenir a un tema de salud ambiental y de salud del ambiente mismo y de las personas. Y no tenemos fiscales especializados en prevención. Tenemos fiscales especializados que ven delito, pero no la prevención como tal. Para hacer la prevención necesitamos hacer diagnósticos y líneas de base en cada una de las regiones y en los tres niveles de gobierno. Entonces, eso todavía no existe. Existía en mi época, pero en mi época ya no sé, ya me sucedieron otros coordinadores y desconozco, no voy a hablar ni bien ni mal, cada quien asume sus responsabilidades, cómo quiere dirigir esa función, ¿ya? Los ECA son de alcance nacional y irá de acuerdo a la normativa del MINAM que me va a regular, sí, pues el aire, el agua, el suelo. Entonces, este es límite máximo de emisiones, es los vehículos, pues, todo lo que me arrojan. Si cada uno me arroja por debajo, pero el acumulativo supera la capacidad de carga, entonces ahí, ¿quién te va a ir a respirar? Lo cierto, que cada vez que te limpies un pañuelo con tu cara, literalmente ese pañuelo va a quedar negro. O límites de emisiones termoeléctricas, o las emisiones de las cementeras, que son, olvídense, o las emisiones fundiciones. Cuando ustedes vayan a Minsa y hagan, siempre le van a preguntar cuál es su actividad. Si le dicen minero, cemento, hidrocarburos, polos, de alguna actividad de tejido, etc., lo primero que le van a evaluar son sus pulmones. ¿Ya? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que es el aspecto ocupacional, muy importante. Así, cuando hablamos de esa construcción de los ECAS, es que tenemos que tener una evidencia científica, tenemos que alinear nuestros estándares, pero de acuerdo a esa capacidad de carga también, y tenemos que estar midiéndola constantemente.
y tenemos que establecer pues mi límite máximo, que cada vez que hay que ajustarlo y tenemos que fiscalizar. ¿Cuál es el problema? Que en la parte de la flecha de establecimiento del MP, los industriales no quieren. Tenemos un gran problema porque el tema de no remediar, sino incrementar con mayor eficiencia implica un gasto. Que la campana, que este quinto captador, que, o sea, que la reladera, o sea, el dinero que hay que implementar en la capacidad de carga para no romperla es terrible. El empresario allí muchas veces no somos competitivos. A veces digo, no somos una sociedad industrial porque todo lo que sacamos es simplemente en barras de cobre, etcétera, pero si fuéramos una sociedad netamente industrial, yo creo que, y de transformación, no me imagino cómo estarían nuestros DECAs y nuestros límites máximos. Pero sí les digo que tenemos que hacer estudios científicos, recientes, actuales, siempre constante. Tenemos que definir nuestros parámetros de concentración, ejecución y monitoreo de evaluaciones ambientales constantes, y definir, pues, tenemos que sentarnos con los empresarios para saber qué queremos con respecto al ambiente y el tema de la salud, y ver el tema de sanciones por incumplimiento. Pero aquí ya sabemos que la OEFA fracasó totalmente. Léanlo, por favor, busquen Google. Contraloría encuentra deficiencia en la fiscalización, y bájense el informe. Tiene como 140 hojas. Entonces, estos impactos se dan en el sector agricultura, en transporte, en minería, en sector producción, en electricidad y hidrocarburos, sector pesca. Miren ese 304. Miren en todas las actividades que tenemos que manejar este 304 con el ECA. Y son sectores donde están las empresas que deben de ser implementadas. Es el gobierno donde puso la norma. Miren, ¿ves? Por eso yo digo que el tema de los delitos no es un problema del delincuente, no es un problema del empresario, es un problema del Estado, que no supo manejar sus infracciones y colocar sus secas o límites, o lo debilitó. El origen de los delitos está en el campo de la ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la evaluación y en el SINEFA. Lo lamento, todos están debilitados. Claro, uno me puede decir, Raúl, pero tú no vas a salir al desarrollo, no va a haber crecimiento. Entonces, ya pues, no importa, olvídense del cambio climático, que viva la deforestación y que cada quien saque su seguro pacífico para poder vivir y tener que cuidar, y que cada uno pues plante su biohuerto en su casa. Porque las cosas son claras. Si ahora salimos con mascarillas, mañana más tarde vamos a necesitar un tanque de oxígeno para caminar en el 2050. Aspectos claves en la mejora de la normativa. Sí, pues, tenemos que unificar, tenemos que actualizar, tenemos que sincerarnos, tenemos que alinear las políticas. Y desde que se fue mi amigo, mi jefe, Manuel Pulgar Vidal, no hemos dejado, nos hemos descuidado de la Política Nacional del Ambiente y las recomendaciones en la OCDE, olvídense, y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, integrarlo, no, se debilitó, está totalmente, yo diría, destruido. Y entonces, ahí tenemos las normas que se derogaron y que fueron sustento. ¿Por qué? Porque no, norma previa de la creación del MINAM, no se contaba con la Ley General del Ambiente, no existía una política de ambiente, definiciones obsoletas, genera conflictos funcionales, valor anual del plomo mantiene su y unifica su normativa, ECAS establecido sin sustento, es decir, tuvieron que revisar. Pero eso pasó hace ¿cuántos años? Y hoy tenemos conflictos. Ahora voy a hablarles de lo que sucede en su país, en su región, a nivel de la responsabilidad de gobiernos locales. Por favor, estimado doctor, ¿puede ponerle el video? ¿Me escucha? Sí. Ponle el video, cualquiera de esos dos que te envíe, el caso ¿de Miraflores? El de Miraflores, y luego le pones el Agustino, para que vean que las cosas son claras, qué sucedió con las antenas, y están prohibidas. Así que primero vámonos a la realidad, a la verdad incomoda, y de ahí estamos hablando del tema de la contaminación no ionizante,
y cómo sí algunos alcaldes sí luchan y otros son partícipes del delito de un tema de inversión con estas antenas donde no les interesa nada y donde se han hecho respetar la autonomía, pero no la autoridad de las municipalidades. ¿Puedes ponerlo? ¿Dejo yo de compartir o tú mismo lo eres? Sí, ya estoy compartiendo. ¿Ya están viendo? ¿Me confirman? No, todavía. No se ve, doctor. Ya, a ver, ahorita tienen que verlo. ¿Me dejé compartir? ¿Ahora? Sí. ¿Ya? No, no se puede visualizar. ¿Ah? ¿Cómo que no se puede visualizar? No, no hay ningún video, bro. No, el video está. Sí, pero estamos viendo solamente la presentación, donde dice silencio administrativo negativo. ¿Tiene que dejar de compartir usted, doctor? A ver, de repente. Sí. Ya, muy bien. No, exacto. Ahora. A ver, un segundo. Ahora sí. Ponles por favor el video o el de Miraflores. Volumen. No se escucha. Volumen. Allí. Ya, pero lo que no tiene es audio. Audio. El malestar fue apoderado de los vecinos, quienes se mostraron en contra de la colocación de una antena. La policía tuvo que repeler a los manifestantes. No dudaron en incendiar el camión que trasladaba la base de una antena de telefonía. Los bomberos rápidamente llegaron para atender la emergencia. Vecinos del Agustino mostraron su rechazo a su instalación en el Parque Las Pampas, en la urbanización Santoyo. No queremos antenas, ¿sí o no? ¿Quieren antenas? No quieren antenas, no queremos antenas, no queremos. ¿Les habían informado? ¿Les habían...? A nadie se ha informado, a nadie. Policías y serenos acudieron al lugar. Hubo varios disparos al aire. Los vecinos denunciaron que la empresa que iba a colocar la antena llegó con unos matones. A mí me jalaron de los pelos, me han doblado los dedos, me han peñizcado. Denuncian la presencia de matones acá para instalación. ¡Venezolanos! No tanto son peruanos del Callao, eso no interesa. Lo que interesa es que han venido venezolanos y los policías no han hecho nada. Jaime Añorga, subgerente de fiscalización del Agustino, dijo que la comuna no concede permisos para estas instalaciones. La empresa que intentó colocar la antena se llama Torres Unidas del Perú. Ellos señalan que solamente dan de cuando necesita la municipalidad. La municipalidad no otorga permiso para que instalen antenas en un espacio público, más aún en un parque, ¿no? Área verde. ¿Y eso quién se lo dio? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así es como ha quedado el vehículo incendiado, pero vamos a mostrarle que en la parte de atrás, este camión pesado trasladaba lo que es la base de la antena. Ahí pueden ver. Esta era la base de la antena, la cual iba a ser colocada en el parque, justamente en este hueco que está siendo tapado por los mismos vecinos, aquí en el Agustino. El funcionario fue expulsado del barrio. Los vecinos celebraron y continuaron tapando el hueco hecho en el parque. El vehículo pesado incendiado fue remolcado de la zona. Bien. Ahora pon el de Miraflores de frente, por favor. A ver, un segundo. El de Miraflores fue el año pasado, que fue terrible.
Está con audio, ¿no? ¿Se escucha el audio? No. No se escucha. No se escucha. Audio. No sean malos. A ver, un segundo. Esto se hizo en la noche en Miraflores, sin licencia, y se levantó Miraflores, que es una clase más o menos media, y se levantó todita la población ahí de los alrededores, y estaban en un parque. Y literalmente vino el alcalde con una sumulta y agarró y lo arrancó y lo botó. Le pusieron un pas. Primero porque estaba prohibido en un parque, y dos porque lo actuó de la noche a la mañana así, como si hiciera lo que le dé la gana. Pero a ver si pueden ponerlo para que escuchen. Y así hay muchos videos y muchas ordenanzas y mucha jurisprudencia sobre la materia, pero la vamos a ver. Esa empresa no tiene ninguna autorización para colocar ningún tipo de antena acá en ese país. Hicieron en horas de la madrugada. Hicieron en horas de la madrugada, contrataron matones y pusieron a las fuerzas. ¿Qué irregularidad se cometió? Me estaba contando. Nosotros, la sugerencia de fiscalización y control, nos dos papeletas con códigos los siguientes: el 01113 por instalación de estaciones radioeléctricas, emisoras y transectoras sin autorización municipal, y el código 0358 por construir y o colocar hitos, rompeños y esquivas, rejas, elementos u otros obstáculos en la vía pública. Todo de manera irregular. Todo de manera irregular. O sea, esos han sido los códigos de infracción que le echamos a través de nuestra propia checa. Efectiva. Así es, exactamente. Se logró lo que los vecinos necesitaban, ¿no? Que se retire ese armatoste. Y ojo, la multa respectiva, etcétera, etcétera, la sanción respectiva. Tenemos todos tus medicamentos a precios bajos para cuidarte. Encuéntralos en nuestras más de 1,000 boticas a nivel nacional. Vamos a poner ahora, eso es para que vean el tema de las antenas que ahorita la vamos a ver. Hay que abrir ahora, yo tengo que abrir mi presentación.
Bien. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ya? ¿Me escucha? ¿Me ve? Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. Por favor, alumnos, ¿me escucha? ¿Ya? Sí, doctor. Sí, doctor, se le escucha. Acabamos de ver un ejemplo que la verdad incomoda, donde vecinos de San Juan del Urigancho, y también hicieron escuchar su voz de protesta en la cuadra 9 de la avenida Chaki, donde también sacaron la antena. ¿Qué sucede? Que la antena, el permiso, es que, acuérdense del concepto de silencio administrativo negativo, la ley 2744 señala que es negativo, es decir, no va. Cuando se está relacionado al tema financiero, salud y ambiente, no va, y la respuesta es negativa. Muy bien. Entonces vamos a leer qué es lo que dice. La autorización para instalar torres o antenas en las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y de las empresas proveedoras infractores pasivas es otorgada por las municipalidades en el marco de su ley, la 29.022. Pero según la ley 30.228, época de Fabiola, que modificó la ley 29.022, determinó que el trámite de aprobación se realiza de una municipalidad y es aprobado de manera que automática. Señores, esta norma es inconstitucional. Atropella la autonomía de las municipalidades en el aspecto ambiental, salud, ordenamiento territorial. Esta ley no está por encima de una ley orgánica, no está por encima de un mandato constitucional. Y por último, la ley 2744, la actual, en silencio administrativo, señala que en materia ambiental es negativo. Pregunta, ¿le voy a hacer caso a la ley o le voy a hacer caso a la ley 2744? Bajo la autonomía, los alcaldes han hecho prevalecer su derecho, pero el ministerio ha escrito como le da la gana. La resolución ministerial 218-220 del MINAM dice lineamientos para elaboración de planes de acción para la prevención y control de radiaciones y generadores de los servicios de telecomunicación de la red. El MINAM se volvió partícipe de este delito. ¿Por qué? Porque el MINAM no puede estar por encima de una ley orgánica. El MINAM tiene un RUF. Y no puede escribir en contra de los estándares de calidad. Y vamos a ver por qué. Quiero que vean, ingresen ustedes a estas dos en Google para que vean las jurisprudencias del año 2021, donde ya hay acuerdo plenario que prohibieron las antenas en los parques. Pregunta, si es de estricto cumplimiento, ¿por qué los ministros del Ambiente y la OEFA y la Contraloría no hacen cumplir esos preceptos? ¿Qué ha sucedido? ¡Oh, maravilla! La ley 31.199, miren, recientita, ley de gestión de protección de espacios públicos, a consecuencia de ese plenario y de esos acuerdos, nace esta norma el 22 de mayo del 2021, y te dice que para colocar antena, primero, principio, participación y consulta. Es decir, si en tu ciudad, en tu parque donde vives, tienes una antena, lo primero que tienes que preguntarte si alguien le consultaron. Participación de la inversión, la entidad pública que autorice dicha participación deberá ponerla a conocimiento de quién, de la Contraloría y de la Superintendencia Nacional de Bienes en el plazo no mayor de 10 días bajo responsabilidad del titular del alcalde. Pregúntale al alcalde. Sí. Puso en conocimiento que esa antena que está bajo su jurisdicción, que está prohibido, la ha puesto en la Contraloría. ¿Por qué? Porque está prohibida. ¿Cuánto recibe el alcalde por colocar una antena en un parque? Estoy alquilando los espacios públicos. Entonces, la participación se da a las municipalidades distritales, promueve la participación en el manejo sostenible y recuperación, dice recuperación de los espacios públicos. Entiendas espacios públicos, ¿qué cosa? Los parques. Y los espacios, y están prohibidos, frente a la casa de ancianos, clínicas, hospitales, áreas naturales protegidas.
en la plena calle, en la avenida, no puede haber una antena. Por eso está esa ley. Entonces, el alcalde, por eso están desmontando las antenas ilegalmente instaladas frente al Parque de Tradiciones en el 2019. Las sanciones a autoridades a funcionarios, cuando la autoridad encargada de desempeñar la administración, conservación y protección de un espacio público, entiéndase parque, por el amor de Dios, no cumple su función o por lo establecido en la presente ley, serán de aplicación las sanciones administrativas, funcionales, penales y civiles conforme a la naturaleza vigente. Señores alumnos, les acabo de enseñar que ustedes ahora, si encuentran una antena, ustedes pueden hacer valer su derecho, porque cualquiera ciudadano puede denunciar esto. Y ahí estoy dejando los acuerdos plenarios, las autoridades, etc. Entonces, no podemos vivir en esa sociedad de riesgo. Y miren lo que salió en el 2021, la Ley de Desarrollo Urbano. Dice, artículo 100, obligación de formular denuncia penal. Las entidades públicas en todo el sector y nivel deberán formular denuncia penal ante el Ministerio Público a efecto de que inicien las investigaciones correspondientes. Al amparo del artículo 369 del Código Penal contra las y los funcionarios que de manera dolosa otorguen cualquier derecho o promuevan ocupación de áreas que contravengan el artículo 35, las áreas públicas, y realicen actos de disposición de transferencia o otorgamiento de derechos que naturalizan el uso público de espacios públicos, autoricen actos que vulneren la intangibilidad de las áreas verdes, parques de uso público, localizadas en el ámbito suburbano, concedan derechos sobre precios de propiedad. Nadie puede incluso tener una antena en su casa frente al techo. Las entidades públicas en todo sector y nivel deberán formular una denuncia penal ante el Ministerio Público a quien te corresponda, artículo 377. Omitan la obligación de identificar y declarar zonas de riesgo, no mitigable, alto riesgo, etc. Porque primero es el derecho a ambiente sano. Entonces, alumnos, queridos amigos, ¿me podrían decir o participar cuántos de ustedes conocen que en su ciudad hay antenas en los parques? Pregunta, por favor. Contesten. Profesor, yo tengo una antena frente a... Yo vivo en un condominio. ¿Ya? Y, bueno, cuando compramos el departamento, uh-huh, no me había percatado ese detalle, ¿no? Y tengo ahí a... Cruzando la calle tengo una antena inmensa, del tamaño que han desmontado ahí en Miraflores. Y justo estaba pensando, de dónde, de qué sustento legal, argumentar para poder, mandar tu carta de amor al alcalde. Tal cual, exactamente. Perfecto. Yo te voy a recomendar algo más, mi estimado. Únete, jamás lo hagas solo. Júntate. ¿Y por qué? Porque la naturaleza jurídica de los espacios públicos es, uno, que son inalienables. Toda vez que la propiedad de los espacios no puede ser transferida a particulares, es decir, se mantiene en titularidad del Estado. Autonomía, ley orgánica y municipalidades. Inembargables, no se pueden ser objeto de embargo. Imprescriptibles, no pueden ser adquiridos por particulares, no lo puedes alquilar, no le puedes hacer cambio de uso. Su naturaleza es espacio público. Y esa característica es en la norma que les he entregado. Entonces, acabamos de aprender algo nuevo, pequeñito nomás. ¿Por qué? Porque esa contaminación no ionizante, por más que te diga, no señor, no ha pasado el MPA, así, pero sí contamina, pero por debajo de, no señor, el parque y las áreas públicas es cero contaminación. Y por las características que te acabo de dar. Una persona anciana con cáncer, un niño con cáncer, con leucemia, cada vez que vaya a jugar, alguien que tenga las bajas defensas, ¿cuántos meses o años podría pasar con esa contaminación? Y por último, la norma lo prohíbe. La ley de parques y las dos que les acabo de decir, y ahí acabo de sacar también la jurisprudencia. Entonces, sociedades en riesgos, Minam, ya ni siquiera debilitado, destruido, manipulado totalmente, donde no se puede hablar, y olvídense de la UEFA. ¿Y cómo hacerles entender a un FEMA que se preocupe más por la ciudad que vaya
y comience a pasear y le pida al alcalde, dame el registro de todas las antenas con todos los parques. Y como no se lo comunicaste, lo denuncias por omisión de funciones y por contaminar. Es decir, ante la Contraloría, es decir, ese alcalde ha negociado con las antenas y en los techos recontra prohibidos. ¿Por qué? Porque con nuestra salud no se juega. Y ahí está claro. Entonces también tenemos que ver la calidad del aire en el Decreto Supremo 2021. Que se protege la salud. La norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia. Pero esto, en el tema de aire, tampoco se da. La protección de la calidad del aire es obligación de todas las medidas de mejoramiento de calidad, la información y educación y población. Y aquí tenemos pues todos los estándares y valores de concentraciones en microgramos por metro cúbico, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de ozono, el plomo, y aquí están las cantidades. Para, si queremos hacer un poco de análisis. Entonces, los límites máximos de emisiones gaseosas y material particulado son instrumentos que aplicar, me sirve para hacer planes de acción y mejoramiento de calidad del aire. Es un, también un régimen tributario para los instrumentos, para las empresas, para que puedan invertir, pero me obliga al Estado a tener que hacer monitoreo, igual que las empresas, y me obliga también a ajustar mi evaluación de impacto ambiental, mi instrumento ambiental. Pero si no cumplo nada de esto, todo esto cae dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cae en el SINEFA y en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces tengo que empezar pues a monitorear mi calidad de aire, a preocuparme por mi ciudad, por donde vivo. Igualmente, también salen los estándares nacionales de calidad del agua, que son el 010-2010. ¿Qué tipo de agua? Pero la verdad que hay mucho, con mucho esfuerzo. Entonces, ahí sí que vemos pues, que las funciones están repartidas y manejadas por el MINAM. Y al final, siempre digo, el Ministerio del Ambiente es el que va a dictar estas normas. ¿Ya? Ahí están los parámetros, las unidades metalúrgicas, en todas las suspensiones que siempre van a tener en cuenta para los informes técnicos que ustedes reclamen y conozcan, estas les va a servir muchísimo. Y definitivamente los subfluentes y líquidos para las unidades de hidrocarburos igual, pero en el tema de hidrocarburos vamos a pasar por otra desgracia, que ahorita vamos a pasar a la calidad de ambiente del suelo. ¿Por qué? Porque el suelo, uno puede decir, no, pues el suelo ya está mineralizado, este suelo sí, este suelo no, y acá no me va a crecer nada. Sí, pues, ¿no? El suelo también es responsable de prevenir y disminuir la contaminación de suelos para alcanzar estándares de calidad ambiental. Sin el suelo no tenemos comida. Perfecto, entonces seamos claros. Acá tenemos el Tajo Volcán, con la operación comprada del año 99, que fue operada por la compañía de capitales estadounidenses de Cerro Pasco, la Corporate Corporation. ¿Pero qué tenemos al costado de ese gran tajo? Casas. Madres gestantes. Niños. Colegios del Estado. ¿Y se pueden imaginar cómo viven ahí años de años? Y el río Mantaro al costado, el río San Juan, la minería minera Cacoyoquique, otra minera por acá, otra minera por acá, con un gran lago por acá. ¿Cómo creen que vamos a vivir con estos depósitos de trióxido de arsénico por acá? Otro depósito de trióxido de arsénico de lavado por acá. Otro de la Oroya, que ustedes ya saben cómo huele la fundición de la Oroya, y la Oroya antigua. Y el río Marañón por acá, es decir, tenemos pasivos ambientales en San Mateo, en Casapalpa, en los relaves mineros, en Pasco, miren, ve, toditos estos, las relaveras, estos puntitos que ven acá. ¿Cómo se puede vivir en una sociedad de riesgo? Y ahí viven ciudades. O la creación del corredor minero. ¿Cuál fue el análisis de riesgo? ¿Fue el logro? ¿Un error? Porque lo informal se convirtió en legal. ¿Qué hemos hecho como peruano con nuestra constitución, con las normas, con la salud y el medio ambiente? Creo que para ser ministro del ambiente hay que ser honesto y hay que ser íntegro. Porque si eres político, entonces las cosas, tenemos que ser técnicos, muy técnicos,
es un cargo bien difícil, bien complicado, porque te nombran y puede durar 24 horas. Entonces, hay que saber correr las olas, digo yo, porque Pinam, saber manejar ese puesto es como aprender a nadar en aguas abiertas y correr olas. Porque esto es lo que hizo el Estado. Porque la función del CINEFA era que esto no exista. La función del CEIA y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que tiene 20 años, tenían la responsabilidad de que esto no exista. Hemos destruido el bosque terriblemente. Entonces, ¿y la actividad minera en Madre Dios qué me trajo? Muy bien, se ha deforestado más de 70.000 hectáreas, más del 70% de las personas que realizan dicha actividad en Madre Dios son migrantes principalmente de Cusco. Esta región es una de las zonas con mayor número de casos de trata de personas, prostitución. Se concentran los principales enclaves mineros como Delta 1, ubicado en la zona de Unidad de La Pampa. El movimiento No a la Trata ha señalado que 4.500 personas son explotadas sexualmente. Según el Instituto Carníes del Instituto, 60% de los peces están consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores a los NPS de la salud. ¿Y qué dice el MINAM en los últimos meses? O sea, ¿estamos hablando de qué? Pero ¿saben cuál es lo gracioso? Que al 2022, de los 9.549 mineros que figuran como inscritos en el régimen integral de formalización minera, solo 329 al año 3022, 29. ¿Por qué? Porque en ese año, el que les habla trabajaba ahí y fue partícipe del creador de los bosques de producción permanente. Yo trabajaba en INRENA. Fue partícipe de los delitos de más de 800 contratos de castaña en la Rectoría Excelsa, donde yo los firmé y salía de campo. Toda la región ya estaba, tenía su zonificación y ordenamiento. Entonces, por lo tanto, no lo podías invadir. No se puede decir el área superpuesta porque esa es la palabra que pretenden los corruptos y la corrupción y los narcotraficantes, decir, no, están superpuestos. Mentira, es una invasión. Y la mejor respuesta a esto es que solo 329, pero esos 329 no me han hecho ese daño, me han hecho los 9.000. Pero ¿cuántos detenidos tengo de 9.000? Eso hay que preguntarle a los ministros del ambiente, porque cada vez, y al ministro de Energía y Minas, al Poder Ejecutivo, al Congreso. Porque esto es lo que hemos hecho en una sociedad de riesgos. Acuérdense la primera presentación. Vivimos en una sociedad de riesgo, que yo le llamo sociedad de peligro, donde es el Estado se vuelve partícipe de estos delitos. Entonces, las cosas son claras porque se escribe pésimo. Pues entonces acá tienen la historia, para los que quieren hablar de minería, la minería minera, y la historia de los decretos legislativos, lo total de región de Madre Dios, los periodos, la deforestación ocasionada, la deforestación de hectáreas y la deforestación equivalente. Entonces, este es un pequeño análisis para los que quieran hacer un poco el tema de una tesis, una pequeña investigación. La investigación también la tengo porque producto de esto, en casi todas las regiones, durante 4 años estuve a cargo del tema de los diagnósticos, del tema de cuándo se iban a formalizar. Y yo trabajé con la línea de base original, fuente original de los, del Ministerio de Energía y Minas, de Minería Artesanal, con data original, con la ocupación de territorio región por región y espacio por espacio. Por lo tanto, podíamos nosotros y ser atrevidos en decir cuántos se podrían formalizar y cuántos no. Digo, es difícil que te escuchen porque la verdad me incomoda. Y el mapa del territorio de la región, todos estos puntitos rojos son todas las deforestaciones que han destruido literalmente los bosques primarios y comunidades nativas. Son 12 comunidades nativas afectadas, de las cuales 12 comunidades afectadas por contaminación y deforestación, dos de ellas han perdido cerca del 70% de su territorio. Entonces, acá continuamos con otros decretos legislativos de análisis de 2100 y consecuencias de la derogatoria. Este análisis que se hace es para que vean que el análisis de la calidad regulatoria no la hace el Estado. La hacen las ONGs o los que pretenden estudiar. Entonces, los logros en los procesos de formalización minera
Y la intervención, es que la intervención tampoco, porque gastamos millones de millones y millones. Y siempre diré que la intervención es como cortarle la cola a una culebra y esta vuelve a crecer. Para cortarle la cola, ¿no?, matar la corrupción, no puedes cortar la cola, tienes que cortarle la cabeza. No a la cola, sino a la altura del cuello para poder matarla. Ahí no le va a volver a crecer. Hay que golpear la cabeza. ¿Y la cabeza dónde está? Está en narcotráfico, políticos corruptos, ministros débiles, asesores débiles, premieres débiles y congresistas. ¿Qué necesitamos? Un ministerio público muy fortalecido que imponga acciones anticonstitucionales conjuntamente con la Contraloría, con el lavado de activos, y empezar a meter preso a gente, porque ya no jugamos con sociedades de riesgo, sino sociedades ya en peligro. Estas cosas, lamentablemente, no entiendo por qué no las enfrentan de esta manera para saber atacar. Y el tema es que no se hace, porque muchas veces si se hace, luego la PCM no te entrega presupuesto y te presiona. Entonces jugamos con políticos de turno, y por eso les digo que vivimos en una sociedad muy, muy complicada. Ahí están todos los temas, y al costado van a encontrar temas, logros y consecuencias de lo que pasó. O sea, esta es una pequeña evaluación que van a encontrar sobre minería artesanal relacionada al 304, relacionada a suelo, relacionada a contaminación, relacionada a crímenes, delitos complejos, relacionadas a lavado de activos, que lo vamos a ver. Pero para esto, para estudiar esto, hay que hacer procesos, hay que analizar la norma. Hay que salir al campo. Y esto no lo hace el fiscal, lo hace el especialista. Y el especialista sí, está en el campo llamado criminología ambiental. Necesitamos muchos profesionales especializados en materia de criminología ambiental. La Defensoría del Pueblo ya me ha señalado con sus informes defensoriales que más de 4.300 pasivos ambientales de alto riesgo. Entonces la pregunta, si acá vamos de ECA suelo, y por acá instrumentos ambientales, pregunto, ¿qué van a comer las comunidades nativas? El Estado contamina y deja que contamine, porque ni siquiera sanciona a Plus Petrol y a Petro Perú, y el mejor ejemplo es la OEFA. Véase el informe del año 2013-14 con las compañías petroleras. Porque las comunidades nativas tienen en posesión el suelo que es propio del Estado. Pero la pregunta es, ¿y en qué se van a alimentar las comunidades nativas? Ya no tienen pescado, y el suelo forestal, y la remediación. ¿Quién paga toda esta complejidad? 4.300 pasivos. Y aquí tenemos, vean ustedes la fuente, pueden ingresar, y van en la cantidad de pasivos ambientales. Que sí, pues Raúl, son históricos. Pero ¿cuántos de esos históricos en los últimos 20 años pertenecen al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, o pertenecen al SINEFA, o al CIA? ¿Cuántos de esos podrían pertenecer? ¿Y qué hemos hecho para ubicar? Lógicamente que el Código del Ambiente de aquella época no ayudaba mucho, pero ¿cuáles son las realidades después del 2005 con la Ley General del Ambiente? ¿Qué hemos hecho frente a estos temas, el tema de poder remediar estas cosas? Y sí, pues, yo ya prácticamente, hasta las 9 tenemos, ¿no? Ya me quedan pocos minutos. Es que yo hago responsable al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el CEI y al SINEFA. Único. Y para mí esto es un tema a declarar en crisis. Hay un tema de una identificación muy débil, una prevención que no existe, una supervisión por hitos. Aquí sí y aquí no, y un control debilitado. Y no tenemos corrección anticipada. Entonces mis impactos ambientales negativos los tengo por todo el país. Vivo en una sociedad de riesgos con acciones humanas expresadas pues, por medios y proyectos de inversión. ¿Para qué? Para que depongas este código, este artículo que me ha tocado, conducta típica penal y aplicable, el que infringiendo leyes, reglamentos y límite máximo a domicilio. Ah, caray, el Estado me los escribe. Pero el Estado, acá deberíamos de poner cuáles son las obligaciones del Estado. Las normas relacionadas al cumplimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental,
el CIA y el CINEFA deberían estar tipificados en el Código Penal por no cumplir con sus funciones. Lo saco del área de omisión de funciones y lo convierto en parte de obligaciones que son propias de las conductas típicas por un ambiente sano. Y el tema de la capacidad de carga, que no me dice nada, porque nos falta hacer muchos estudios, o el tema de las antenas y los debilitamientos, porque comenzamos a decir, aquí sí y aquí no, aquí sí y aquí no. Aquí sí multo, aquí no multo, aquí lo perdono y si no lo perdono. Bueno, señores, les acabo de presentar la conducta típica pena, típica y pena picamo, donde encontramos que sí, que el empresario es responsable, pero necesitamos que ponga un gerente de riesgo para que sea compliance y sea completa la norma. Pero resulta que estos reglamentos y límites también tienen que ser científicos y resulta que también tienen que ser concordados con los empresarios. Pero como no les da la gana y los debilitamos, pues debilitamos a un poder como es el alcalde y ponemos antenas donde no dé la gana y fiscalizamos donde no queremos. Y comenzamos a no hacer análisis de la calidad regulatoria. Y tenemos 35.000 o 37.000. Pero el problema que más adelante, que ya el día de hoy veremos, es que ya no tenemos delitos comunes, sino tenemos concurso de delitos, concurso real de delitos. Para poder terminar y afirmar que todo, en la experiencia que tengo, ningún delito ambiental viene solo. Siempre está participando el Estado. Pero ahora ya se han vuelto complejos. Y el tema de la complejidad de los delitos ambientales lo veremos en la próxima clase. Muchas gracias. Creo que acá terminamos esta primera parte. ¿Preguntas, por favor? Profesor, una consulta. Para formalizar una denuncia sobre la antena, ¿eso se hace en alguna fiscalía especializada? En la FEMA. Ah, directamente en la FEMA. Yo pensé que era corrupción de funcionarios o, no sé, prevención. ¿Y por las antenas? Por favor, apunta mi correo. eco-mauricio@hotmail.com. Debido a que yo tengo 3 años en la Contraloría, por correo te voy a indicar y le das mi teléfono y yo te digo cómo vas a hacerlos. Si quieres hacerlo, yo te apoyo, te digo cómo lo haces y cómo puedes golpear. Perfecto. Doctor Eco, ¿me repite su correo? eco-mauricio@hotmail.com. Solo para temas académicos, por favor. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces, todos aquellos alumnos que quieran actuar, que quieran unirse, formar sociedades juveniles, universitarias, etcétera, por una región mejor, por una salud ambiental de su lugar, piensen primero por quién van a votar en estas elecciones que se vienen para los alcaldes. Y si quieren meter presos, esta es su oportunidad, porque sus alcaldes que negociaron con los espacios en los parques, esta es su oportunidad, porque les acabo de pasar todos los artículos. Yo les digo cómo se juega este partido. Este partido se juega al mismo estilo de ellos. Se provocan actos jurídicos y con las respuestas pedimos transparencia. En 7 días me das todo, y una vez que no has actuado y no me des nada, directamente a la Contraloría y al Ministerio Público. Se acabó. Ese alcalde nunca más va a burlarse de los ciudadanos. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? Profesor, respecto al ECAGUA del 2017. Ya. En el ECAGUA, por ejemplo, respecto al derrame de petróleo, de crudo, según la categorización de lana, hay zonas que están como uso para, ya le digo exactamente, están como aguas superficiales destinadas para recreación, ¿ya? ¿Para qué? Para recreación. Es la subcategoría B, aguas superficiales destinadas para recreación. ¿Entiendas en lagunas y mar? No, esa es agua de mar, sino que está categorizado así, porque puede ser para contacto primario y secundario, ¿no? Ya. Eso está establecido ya. Pero nosotros vemos ahí
Y si nosotros revisamos, ahí no hay hidrocarburos totales de petróleo, ¿ya? No hay bifenilos policlorados PCB, que sí está regulado en las otras categorías. Entonces, si no está esos dos parámetros, ¿con qué se va a evaluar o con qué va a evaluar? No sé cómo ha hecho el OEFA, la verdad, ¿no? Uno. Dos, en el tema de la categoría de ríos, que tienen categoría 3 para riego de vegetales y bebida de animales, por ejemplo, hay un parámetro que no está regulado, que es el talio, que sí está regulado en la categoría 4 para lagunas, pero el tema es lo siguiente. Si en la laguna hay talio, un ejemplo, ¿no? Y la categoría del río 3, que es bebida de animales, no te pide talio, ¿cómo uno puede relacionar la afectación de este elemento que no es biodegradable, ¿no? Y tiene propiedades intrínsecas, persistentes. Y aparte de eso, es un agente o es un elemento tóxico para el ambiente, ¿no? Y si sus niveles de toxicidad superan una concentración de miligramos por litro, eso puede ser agudos crónicos, que directamente inciden en la vida acuática y la biodiversidad de este componente que es la laguna, ¿no? Fuera de eso, hay efectos nocivos para la salud humana en una concentración. Entonces, si no está la categoría 3 del río que aporta talio, pero en la laguna sí está regulada del talio, ¿cómo yo podría decir de que este río efectivamente es el que está contaminando? Ahora, podría decir no, pero el río que aporta asume la categoría 4 porque es un tributario de la laguna. Claro, en ese caso sí podría ser, pero si ese tributario recibe ¿De dónde lo recibe? Exactamente, ¿no? Antes de eso, y ahí yo podría decir, porque cuando me hacen la correa por el ICP, ¿no? Para metales, sale talio. Elevadas concentraciones, pero yo no lo puedo poner en el estándar para comparar porque no está regulado. Entonces, ese ECA tiene muchas carencias, ¿no? O sea, y está muy ambiguo. Y encima es muy antiguo, o sea, no está actualizado. Ya. Si me preguntan, bueno, yo trabajé 4 años en la Dirección General de Políticas y en el primer piso, a la mano izquierda, quedaba la Dirección General de Calidad Ambiental. Todos esos problemas se hacían por escrito directamente al ministro del Ambiente para regularizar estrictamente eso, pero hay que ponerle la fuente, el lugar y el estado. Si esa petición se hace a nivel de municipalidad, a nivel del procurador, juégatela siempre, con el Oficina de Control Institucional, la Contraloría, te prometo que vas a tener un golazo de media cancha. ¿Por qué? Eficacia y eficiencia. Y valor público es parte de las obligaciones del funcionario público. O sea, y más con esto. Eso quiere decir que la Dirección General de Calidad Ambiental no estaría cumpliendo sus funciones. Y nuevamente estaríamos hablando ¿de qué? Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. O sea, este PPT está completito para que tú puedas cogerlo. No sé si me dejo entender. El procedimiento para hacerlo es hacer el informe técnico y legal, muy técnico, con los datos y todo, hacer bien la trazabilidad y el origen y cuestionar el vacío del reglamento y que te den la respuesta. Provocas el acto jurídico y con esa respuesta, si no se te satisface o te dice que es realmente un vacío, te vas a la Contraloría. Básicamente, el uso de esa laguna te puede ser un tema del ecosistema o de una actividad cercana que podría estar afectando o alguien que pretenda hacer, no sé, hacer un, a ver, no se me ocurre, belleza paisajista, un área de conservación, qué sé yo, pero alguien que pretenda usar esa laguna. Esos mismos problemas han aparecido por falta de estudio de suelos. El estudio de suelos. ¿Por qué? Porque hay suelos mineralizados. Entonces, ese es otro tema que también requiere de mucha investigación, así como es el agua. Te la voy a poner bonita. 1.200 botaderos de basura. No son rellenos sanitarios, pero ¿sabes cuántos de estos desagües terminan en los ríos a nivel regional? Desagües.
sin tratamiento en los ríos. ¿Y estos ríos dónde terminan? En el mar. ¿Y alguien ha sacado la cuenta de cuántas, sobre todo a nivel de pesca, de industrias pequeñas, botan al río? ¿Tú crees que es suficiente que yo ponga un túnel, un tubo y que vaya 1.500, 150, 200 metros más adentro y esté botando cualquier barbaridad? ¿O el tema del control de hidrocarburos de los buques? ¿Quién te controla eso? ¿Cómo lo controlo eso? Pero esas actividades de riesgo son las que no controla la OEFA. Y la Marina de Guerra también se le escapa. Para el caso de Ventanilla, están siendo denunciados Osimernín y la OEFA por no haber controlado. Acuérdate que una de ellas es la de supervisión y no lo supervisaron. Es cuando el área de supervisión no hace sus actividades por mapas de peligro, por actividades de peligro, no las hace. No tiene plata o no le interesa. Y eso fue lo que sucedió. No fue el temblorcito, que ni la ola, nada. Eso sucedió así. ¿Por qué? Porque no tengo mi sistema de prevención. Yo no apuesto a prevención. No le pongo valores. Ya eso es materia de otra clase, qué significa la ISO 31000 y cómo se trabaja en gestión de riesgos y procesos. Con un poco de algunos exámenes de control, vamos a ver si elaboramos un pequeño curso para ustedes. Pero ese es otro tema. Otro tema. ¿Ya? ¿Otras preguntas? ¿Aló? Se fueron, creo. No, están ahí, pero están mudos. ya, vamos a, por favor, comuniquen. Voy a dejar preguntas y yo te las estoy pasando, ¿ya? Sí, no hay problema, me las envía. Bueno, hasta las 9:06 terminamos el curso, o bueno, la sesión de hoy día. El lunes continuamos a la misma hora. Es el mismo enlace Zoom, por favor. Les he enviado su correo. Cualquier duda, pregunta que de repente tengan, la hacemos para el lunes también. En el aula virtual se va a subir las diapositivas, el video de la clase de hoy día y aparte también algún material adicional que se pueda. Sí, yo les tengo que pagar. Vas a colgar todos los videos que te he pasado ya. Sí, sí, sí. Los toitos, los que te envíe, ya se los cuelgas y yo te estoy enviando esta noche. Lo voy a convertir en PDF para que pueda pasar porque está pesadito. Sí, no hay problema, me lo envía ahí y ya lo estoy subiendo. Para poder entender este delito, tenemos que ir a la parte sociológica, luego tenemos que ir a la parte doctrinaria, luego a la parte administrativa para al final terminar de ver este pobre delito que ya lo hemos destrozado. Quedó destrozado con los ejemplos que acaban de pasar, ¿ya? Sí. Hay que entenderlo. Pero eso es parte de lo que significa la especialidad. Esto lo puede ver un penalista, pero la especialidad tiene que tenerla en el campo ambiental y en el campo administrativo. Pero si quiere ver puro, ok, el Código Procesal Penal, un proceso ordinario, la investigación preparatoria, la acusatoria, el oral, te identifica, la etapa de pruebas, etcétera, se acabó. Pero no vas a ver el origen. Bueno, yo me ocupo del origen. Me encanta el origen. ¿Ya? Y esto les ayuda también a hacer más ciencia, más investigación. Y necesitamos más jóvenes que se dedican a este tema porque yo no voy a estar en el 2050 para enseñarles. Así es. Claro. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces nos quedamos. ¿Algo más? Bueno, están pidiendo el... Gracias, profesor. Le escribo al correo. Muy amable. Sí, yo me pongo a disposición en temas académicos, por favor, para poder ayudarlos. Y si van a accionar, me van a hacer tremendamente felices. Eso quiere decir que me han entendido. Gracias. Buenas noches. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos el lunes.